Bueno, cuando el reloj ya marca las 7 de la noche, un minuto, nosotros tenemos que saludar y darle la bienvenida también a todos nuestros televidentes que están en la señal de Win Sports, en nuestra señal tradicional. Tendremos nuestra tradicional transmisión estilo radial, contando también cada detalle de lo que ocurre en estos primeros 90 minutos de esta gran final, y tendremos la señal, como ustedes ya saben, a través de Win Sports Más, de Win Sports Online, y se va calentando el ambiente aún más porque ya ha saltado a la cancha el grupo de arqueros de Millonarios. Vemos a Juan Moreno con esa responsabilidad que tiene hoy en esta nueva final de la que viene él a ser protagonista. Recuerden, Juan Moreno jugó los primeros 90 minutos en Medellín de la final de Liga. Me gustó eso que dijo Dani, no mezclo peras con manzanas, pero final es final y es lo que estamos viviendo hoy. Creo que teníamos pendiente aún escuchar a Juan José Mantilla también, para que él diera su visión de final, revancha, desquite, bueno, como lo quieras nombrar. Juan, ¿tú cómo lo ves? Así es, Lili, cuando así es, aquí a mano derecha salen a calentar los porteros de Millonarios. Estamos a la espera también de Marquines y de Chipichipi. Yo estoy con Dani Caro, concuerdo absolutamente con todo lo que dice. Y es que una cosa es la Liga, la que te da estrellas, sí, la que te da esa clasificación a grupos de la Copa Libertadores, y la otra es la Copa, la que te da fase previa y que no suma estrella. Yo creo que no es, es revancha más bien para Millonarios del 2013. ¿Por qué? Porque si gana Atlético Nacional, los hinchas de Millonarios van a seguir diciendo, hey, pero te gané una final de Liga hace unos meses. Y si gana Millonarios, evidentemente van a decir, hey, ya son dos finales. Entonces, por donde se mire, yo creo que se puede asumir como una revancha, pero me quedo más, Lili, con el tema de la Copa 2013, donde, por cierto, en la ida, recuerden ustedes, en este escenario, vivimos un partidazo, 2-0 iba ganando Atlético Nacional, con gol de Duque, el hombre de las finales, 10 goles en finales ya, y con gol de Sherman, y lo empató Millonarios con un gol de Yuber Asprilla y también con el panameño Román Torres. Yo creo que es más bien, Lili, revancha de la final del 2013 por Copa, no por Liga. Muy bien, Liga es Liga, Copa es Copa, pero final es final. Y saben que vale la pena también que revisemos el camino de estos dos equipos finalistas, dos de los grandes del fútbol colombiano, y comenzamos revisando ese tránsito que ha llevado, ese tránsito que ha cumplido Millonarios hasta llegar nuevamente a esta final de Copa World Play Di Mayor. Así llegaron los azules. Pronostica gratis cada jornada de la Liga Colombiana con Polla Nuestra Liga y participa hasta por 130 millones en premios. Rushbet. Autoriza Coljuegos. Un grupo de amigos. Porque un grupo de amigos se juntaron para ir a un partido de fútbol y divertirse. Hoy, 77 años después, un grupo de amigos tiene la posibilidad de salir a divertirse y buscar una final. Este es el camino que recorrió un grupo de amigos para llegar a la final de la Copa. Solo el destino sabe qué les espera a ellos para marcar historia y así poder alegrar a millones de personas. Los embajadores con goleadora Julio. Luego de clasificar a la Copa Sudamericana, el equipo albiazul llega a los octavos de final de esta edición de la Copa, donde se enfrentó a Bucaramanga buscando defender su título. Este partido de ida resultó a favor del embajador con una gran actuación de su goleador Leo Castro. 3-1 fue el resultado final. Visita de transición. Después de 8 días, este grupo de amigos visitó la Casa Leoparda, donde no sufrió y clasificó a los cuartos de final, pues este partido quedó 0-0. Pienso que hoy enfrentamos un muy buen rival. Una guerra más. Posterior al sorteo, Millonarios iniciaría en su casa los cuartos de final frente al conjunto petrolero, en donde, ante miles de hinchas, haría respetar su casa con una gran actuación de Edgar Guerra, quien además seguiría dando ilusión. A Barranca por todo. Millos resultó haciendo un gran partido en suelos petroleros, con un equipo alterno y mucha gallardía, pues logró concretar un 2-1 de visitante. Duelo reñido frente a la sorpresa. Es un rival de mucho cuidado, vienen eliminados equipos importantes como es Medellín y Junior.
este Ballet Azul se enfrentaría a Cúcuta, quien clasificó a las semifinales históricamente y sería quien le pondría las cosas difíciles al conjunto de Alberto Gamero. Pero este grupo de amigos debía ganar y lo hizo, siguiendo así con la ilusión de seguir haciendo historia. Una caldera y un partido reñido. Este grupo de amigos visitó el General Santander con una sola convicción: pasar a la final. Pero Millonarios es el nuevo finalista. Millonarios jugará contra Atlético Nacional por el título copero. Este es un grupo de amigos. Un grupo de amigos que quiere hacer historia. Un grupo de amigos que entiende en qué equipo están jugando. Un grupo de amigos que quiere ser recordado por marcar una era. Es el mismo grupo de amigos que quiere hacer felices a millones. Millones que no pararán de alentar. Millones que están en las buenas y en las malas. Pronostica gratis cada jornada de la Liga Colombiana con Polla Nuestra Liga y participa hasta por 130 millones en premios. Rushbet. Autoriza Coljuegos. Ay, insisto, qué lindo se ve el estadio El Campín, qué marco lindo el que vamos a tener. Poco a poco van entrando los hinchas, los que faltan aún por ubicarse en cada una de las sillas de este escenario, del escenario de los capitalinos, para esta nueva final. Y qué linda esa frase de Maca, la recordamos muchísimo. Grupo de amigos que creo que lo ratifica partido tras partido. Y cuando de pronto las cosas no arrancaban tan bien para Millonarios, poco a poco el camino se fue enderezando. El equipo no logró el punto invisible, si hablamos de liga, no fue ni primero, ni segundo, ni tercero, terminó siendo séptimo, pero aquí está, arrancó muy bien la liga, cumplió su trabajo como lo veíamos en ese recorrido de los embajadores para llegar a esta final de Copa. No la tuvo fácil con el Cúcuta Deportivo, lo recordamos, sí. Duro porque el Cúcuta jugó como equipo de la A. Bravo partido. Y bueno, aquí está Millonarios, el grupo de amigos que comanda David Macalister Silva, siempre en esa gran sociedad con el maestro de todo este combo azul que es el profesor Alberto Gamero. Miren, tenemos que cumplir lo que prometemos y dijimos que íbamos a estar en constante comunicación con la capital antioqueña y estamos dejando por fuera de ese revancha, desquite, como usted lo quiera llamar, a nuestros compañeros Vane Palacio y también a Julián Céspedes. Así que Vane, Juli, vamos a ir con ustedes también para que nos den esa visión de este duelo, de este volverse a enfrentar Millonarios y Nacional, en este caso por final de Copa Betplay Di Mayor 2023. Vane, Juli, adelante. Lili, para mí no es revancha, no es revancha para ninguno de los dos equipos. Lo mismo que decía JJ, es como si estuviéramos conectados, JJ, porque para mí es diferente jugar una final de liga, es diferente una Copa, es diferente una Merconorte, es diferente una Superliga. Entonces, en este caso, sería revancha si se volvieran a enfrentar en una final, así como lo proponía JJ, si fuera la final de la liga en diciembre en este 2013, pero para mí, 2023 mejor, pero para mí en este caso no es revancha, fueron diferentes entrenadores, han sido también algunos diferentes jugadores, entonces el contexto en cuanto a lo que pasa si un equipo se gana o no esta copa, también los resultados son diferentes, esa estrellita no aparecería en el escudo, entonces Lili, compañeros, no es revancha. Nos ha quedado absolutamente claro y me tengo duro en esta silla porque sin filtros llega a esta hora Julián Céspedes. Juli, revancha, desquite, ¿qué es para ti esta, pues, este Millonarios Nacional estos primeros 90 minutos y esto que vamos a vivir entre hoy y el próximo jueves 23 de noviembre? ¿Cuál es la pregunta? Bien, Lili, para mí yo considero que sí es revancha y es que se debe considerar revancha siempre que miramos a los dos equipos que tienen actores similares. Atlético Nacional con actores similares a los que perdió la final en aquel juego ante Millonarios. Y Millonarios también con actores similares que ganaron la final. El hincha de Millonarios debe estar esperando a ganar la final Atlético Nacional para decir, le ganamos el título
dos veces en el mismo año. Entonces, claro que se debe considerar revancha, pero si por ahí lo llega a ganar Atlético Nacional, van a decir, no, eran competencias diferentes. Yo comulgo con que para mí es revancha, con que título es título, son las dos instituciones más grandes del país. Y bueno, la verdad es que es un partido que, como se diría en el argot popular, es sacachispas. Para mí, referenciando la pregunta que me hace Lili, para mí es una revancha que debe ser tomada como tal entre Atlético Nacional y Millonarios. Juli, muchas gracias. Hablamos de dos de los equipos más grandes, de dos de los equipos más ganadores, dos instituciones enormes como lo son Millonarios y Atlético Nacional, y creo, compañeros, que también dos de las hinchadas más poderosas, más grandes que tiene nuestro fútbol colombiano. Pero sin duda alguna. Sí, creo que en todos los rincones del país uno encuentra hinchas de Millonarios e hinchas de Atlético Nacional. No hay ninguna duda. Así es, y me parece que esta rivalidad, obviamente, de muchísimos años y dos de los tres equipos más grandes, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, digo, por títulos, por hinchada, ¿no? A lo largo y ancho del país, ¿no? Claro. Cuando vos ves el acompañamiento de estos equipos, no en condición de local, sino visitante, ahí magnificas también la gran hinchada que tiene. Y piensen lo que pasa cuando estos equipos están jugando torneo internacional, cuando juegan amistosos en Estados Unidos, siempre aparece ese manchón verde, ese manchón azul, porque el hincha de Millonarios siempre está, el hincha de Atlético Nacional también está. Tenemos pendiente aún revisar ese camino que cumplió Atlético Nacional para llegar a esta final de Copa. Con algo de nostalgia tengo que recordar cómo fue ese último juego, aquel duelo frente a Deportivo Pereira y esa definición desde el punto penal, pero el finalista fue Atlético Nacional, buen finalista, y está hoy aquí cumpliendo esta primera cita con Millonarios en el Estadio El Campín. El camino del verde lo repasamos. Entra al mundo de ganadores BetPlay y apuéstale a tu pasión. Ingresa a betplay.com.co. Autoriza Coljuegos. Tan persistente como el verde de sus montañas, el camino de Atlético Nacional en la Copa 2023 retrata de una manera intensa, perseverante, difícil y con la fe de siempre, acostumbrado a disputar finales. El camino Atlético Nacional daría inicio en la caldera de los Diablos Rojos. A pesar de su imponente marco deportivo, la escuadra verde no se dejó intimidar. Vino, metió mucha fuerza y se la llevó. ¿Y qué jugada hizo el pelado y lo mandó al fondo? De magia espectacular, limpió el camino, saca el remate y ¡qué golazo! En una noche mágica de los jóvenes, Nacional se trajo el marcador a su favor. Ganó Atlético Nacional en este escenario espectacular en Cali. Ganó 3-1 en la América local. El Atanasio Girardot sería testigo para recibir a un América herido por la derrota padecida en casa a manos del elenco paisa. Atención con esta. ¡Ángulo! Con goles de Neider Moreno y Jefferson Duque, una vez más, el verde prendió la fiesta para eliminar a un eterno rival y dar un golpe de autoridad. Triunfo y clasificación de Atlético Nacional, venciendo 2-1 al América. Las Águilas Doradas serían el próximo rival complejo de vencer en cuartos de final. El centro, pelota, el corazón del área, de atrás, Aguirre. Cabezazo de Aguirre al 37 y un soberbio golazo de Robert Mejía al 63 apagó el embalaje de un Águila que finalmente fue sometida 3-0. Nacional saca 3 goles de diferencia en condición de visita contra Águila. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
confianza más no confiados sería el mensaje que rondaba en la escuadra verdolaga. Y en una inspirada noche del ídolo y referente Dorlan Pavón, quien registró asistencia y gol. Si usted es del verde, usted es feliz y es como un para pa pa pam pam. La máquina verde continuaría dejando en el camino a otro digno rival. Atlético Nacional va a la semifinal de la Copa Betplay Di Mayor. En semifinales de Copa llegaría el primer momento gris para Nacional. En una noche para el olvido, el cuadro matecaña supo manejar las riendas del partido e hizo respetar su patio, logrando sacar ventaja de 2 tantos para después viajar a Medellín. Señoras y señores, termina. Termina el primer partido. Partido de ida de la semifinal de esta Copa. Pereira le gana 2-0 Atlético Nacional y pica en punta. La hora de poner a prueba al rey de copas había llegado. Era el momento de liberar a un devorador con hambre de gol. Las 2 celebraciones de Jefferson Duque ayudaron a empatar la compleja serie que plantó Pereira en el Polideportivo Sur. Centro del cabezazo de atrás, gol del verde. La fiera. En la tanda de penales, Kevin Mier se pondría la capa para volar y atajar el último cobro que dio el pase de cortesía a la gran final de Copa Betplay Di Mayor 2023. El clasificado en Nacional. Te bares por dinero. Con tu crédito rapidito puedes comprar ya las duras de Wheeler y pagar después. Pide tu crédito sin complicaciones en cualquier agencia de Peláez Hermanos. Muy bien, siendo las 7 de la noche, 19 minutos, ya está en la cancha el campeón, que no se nos puede olvidar, el vigente campeón de Liga, el vigente campeón de Copa, Millonarios. Se concentran las miradas de los seguidores azules en su equipo, pero ya viene saliendo también Atlético Nacional. Hace apenas unos minutos salían Chipi Castillo y Luis Marquínez y la rechifla fue total. Ahí se alcanza a escuchar un poco, calentamiento ya en cancha de Atlético Nacional. Azules y con las nóminas conformadas vamos con nuestros compañeros que están en planta baja, comenzando con Dani Caro, que nos va a decir cómo formará Millonarios. Dani, adelante, por favor. Lili, muchas gracias. Sí, aquí a mi espalda está ya haciendo la actividad precompetitiva el conjunto embajador, que como lo anticipaba el profesor Alberto Gamero, tan solo presenta 2 novedades con respecto al 11 titular del anterior duelo frente a Atlético Nacional. Esto en el Atanasio Girardot por Liga Betplay Di Mayor en el marco de los cuadrangulares semifinales. La primera modificación es en la portería obligada ante la ausencia de Álvaro Montero por ser convocado a Selección Colombia. Saltará al terreno de juego Juan Moreno. Cuarteto posterior conformado por Steven Vega como lateral derecho, la pareja de centrales Andrés Ginás, y la otra modificación del cuadro embajador ante la ausencia de Juan Pablo Vargas, también por convocatoria, pues estará el recién renovado hasta diciembre del año 2025 Jorge Arias, y en el lateral estará Omar Bertel. Los dos volantes de primera línea se van a mantener Juan Carlos Pereira, Daniel Giraldo. El tridente, las 3D poderosas que tiene Millonarios: Daniel Cataño, David Macalister Silva y también Daniel Ruiz. Y en punta, el goleador de Millonarios, Leonardo Castro. Con esos 11 inicialistas va a saltar al terreno de juego Alberto Gamero para enfrentar a Atlético Nacional, esta vez en la finalidad de la Copa Betplay Di Mayor. Pero también vamos a hacer profundidad en lo que va a ser el 11 inicialista del conjunto verde de Antioquia con Juan José Mantilla. Así
Así es, Dani, cambiamos de acera, nos vamos para el otro bando para hablar del conjunto visitante Atlético Nacional, que presenta 4 modificaciones respecto al equipo que perdió en el Atanasio Girardot 1-0 frente a Millonarios. La primera modificación, también cambio obligado, no está Kevin Mier, y en su lugar, ya lo decía Lili, Chipi Castillo, que está calentando aquí a mi espalda, será una de las modificaciones en portería. En la línea defensiva también hay modificación, los laterales son los mismos, está Edier Ocampo y también está Samuel Velázquez. Aparece Sergio Mosquera con la casaca 16 y el otro cambio es que no está Juan José Arias y en su lugar regresa un hombre que se ha sabido ganar el corazón de los hinchas verdolagas. Estamos hablando de Felipe Aguirre, quien se recuperó de una fatiga muscular y de una vez hoy será titular. El doble 5 no cambia, es el mismo del partido de cuadrangulares. Estamos hablando de Robert Mejía y también el único ex Millonarios en cancha. Estamos hablando, porque Román pues está lesionado los ligamentos, de John Duque. Otros 2 cambios en ese tridente ofensivo, porque aparece Dorlan Pavón, que fue suplente frente a Millonarios, y no aparece Tatay Torres como enganche. Y también por derecha no está Jair Mena y le da paso a Brian Palacios. Por izquierda sí, Oscar Perea reaparece nuevamente, fue titular en el partido de cuadrangulares, y Jefferson Duque, el hombre de las finales, 10 goles en finales para el devorador, y justamente había marcado también en la final de liga hace unos meses en este mismo escenario. Lili, esa es por lo pronto toda la información desde la planta baja, nómina confirmada de Millonarios y también nómina confirmada de Atlético Nacional con 4 modificaciones. Cada jornada de la Liga Colombiana con Polla Nuestra Liga y participa hasta por 130 millones en premios. Rushbet. Autoriza Coljuegos.
Volvemos con usted, Liliana, del Estadio Nemesio Camacho, el Campín. Muy bien, Antonio Pazos, gracias. Ahí está, pendiente de todo, también de todo lo que ocurre y de toda, y con esa voz maravillosa que a cualquiera invita a quedarse también en esta transmisión, en esta jornada de final de nuestra Copa Betplay Di Mayor. Nóminas ya conocidas en Millonarios, lo que estábamos esperando por obvias razones, por la partida de Montero a la selección nacional, por el tema de Juan Pablo Vargas que se va en su mejor momento para unirse a la selección de Costa Rica, y vemos ahí a Jorge Arias que, como lo contaba Dani, también renovó esta semana con Millonarios, va a ser titular, que en finales también le dio muchas garantías, o le dio garantías en el primer semestre a el cuadro embajador. Si hablamos de Atlético Nacional, cuatro novedades, una de ellas obligada, no estar Kevin Mier, la presencia de Harlen Castillo, el regreso de Felipe Aguirre, que es muy importante, un hombre también con mucho peso, con mucha experiencia, se recuperó de una fatiga muscular, la entrada de un veteranísimo, pero además siempre bien puesto en la cancha como Dorlan Pavón, y la posibilidad de Brian Palacios también, que creo que es uno de esos jóvenes aventajados que tiene hoy Atlético Nacional. Cuatro variantes para Nacional, dos para Millonarios, y creo que es el momento, señores, también que hablemos de qué esperamos de esta final con los dos equipos que nos plantean el profe Camero y el profe John Jairo Bot. Pues en el caso de Millonarios, Millonarios ha resignificado la palabra transición. Y la ha resignificado desde no significa, ¿no?, lo que uno se imaginaría, que es un cambio en el que puede que haya o no resultados. No, esa transición de Millonarios la ha apoyado en un grupo que ha sido prácticamente el mismo, que ha tenido pocas variantes, porque realmente Gamero le ha apuntado a que esas variantes vengan dentro de los mismos 11 a los que él ha reposicionado, por ejemplo, Arias, y Millonarios es un equipo altamente confiable. ¿Qué esperar de Millonarios hoy? Lo mismo de siempre, un Millonarios protagonista, un Millonarios con el balón, un Millonario en la mano de un hombre como Marcelo Silva, que es absolutamente diferencial en el juego. Yo sí veo en Nacional que Bodner está tratando de echar mano de lo mejor que tiene, porque a diferencia de Gamero, Gamero tiene hoy la recuperación de muchos jugadores que pueden ser de la partida, excepto los que se han ido a sus selecciones, la de Colombia y de Costa Rica. Bodner no. Bodner tiene muchas ausencias y con base en esas ausencias ha tenido que ir reconstruyendo a Nacional. Bueno, y recuperó además Alberto Gamero, lo recuperó desde el inicio de cuadrangulares a Daniel Cataño en ese tridente maravilloso de Maca, de Daniel Ruiz, de Dani Castaño, de Dani Cataño, perdón. Sergio, ¿cómo lo ves? ¿Qué esperas de Nacional, de Millonarios Nacional con las nóminas que plantean ya los técnicos? Sí, bueno, lo de Millonarios creo que no va a mostrar lo que nos muestra generalmente, ¿no? Por no decir siempre. Sí, es la identidad Millonarios. Exactamente, está muy claro tratar de ser un equipo que lleve el peso del partido, intenso, especialmente en cuanto a tener la pelota, en cuanto a ser ofensivo, a marcar, ¿no? Condiciones, y bueno, ser un equipo, como digo, que pueda rápidamente, es un local muy fuerte. Es un local muy fuerte, Millonario. Es un equipo que en condición de local marca goles casi siempre. Y bueno, y en Nacional, la verdad que bueno, está ahí. Hay más inquietudes, digo, de qué nos puede mostrar Atlético Nacional, no solo por las variantes, alguna obligada, otras por decisiones técnicas, sino también es por el tiempo de trabajo, digamos, eso no hay que, y menos en estos tipos de partidos que son finales, eso marca una diferencia, ¿no? Vos tener una memoria, una huella, una continuidad, no solo nominal, sino de trabajo, y bueno, yo creo que Atlético Nacional puede mostrar otra cosa que lo que pasó por Liga, ¿no? Tiene que ajustarse mucho más defensivamente, da mucha ventaja cuando está en fase ofensiva, da mucha ventaja a la parte defensiva, y me parece que es un equipo que, esta es la primera de dos finales, va a tratar de no descuidarse mucho y tratar de aprovechar. Yo creo que va a ser un equipo expectante y aprovechar cualquier espacio que pueda dejar o cualquier error que cometa Millonarios. Estamos a tan solo 28 minutos de que ruede el balón aquí en el estadio El Campín, mientras que vemos el trabajo que hace
análisis táctico de los dos finalistas, de Millonarios y de Atlético Nacional. En esta final alentamos. Millonarios y Nacional vivieron el domingo su primer duelo de cuatro, que vivirán en esta recta final del año. Eso sí, los patrones tácticos que dejó aquel primer compromiso de cuadrangulares pueden hablar muy bien de las intenciones estratégicas de Bodmer y Gamero de cara a la final de Copa en el Campín. No puedo asegurar que Millonarios haya planificado estar en un tercio medio, pero no creo que el plan haya sido hundirse hasta borde de área. Y logramos llevarlos hasta el borde de área, logramos posicionar jugadores entre líneas, logramos llevar balones a Perea, a Samuel, y logramos profundizar. De pronto el dominio que tuvo Nacional por momento, tuvo más el balón Mosquera y Arias, tuvo mucho el balón Duque y Mejía, porque por momento le dábamos ese espacio y que no nos pintaran balón. Pero yo creo que desde el primer tiempo nosotros intentamos hacer una presión alta, se nos salían por momento. Nacional es un equipo que tiene buen inicio de juego y nosotros teníamos que partir desde ahí, de que ellos no tuvieran ese buen inicio, y por momento lo hicimos bien. Creo que insistimos mucho en el pie a pie, en ese último tercio, y sobre todo en la profundidad, frenar y reiniciar y volver a darle vuelta al juego cuando ya estábamos en la línea de fondo. Entonces creo que era insistir mucho más en llegar al área, pero llegar allí no es fácil, ¿no? Por lo menos profundizar no es que sea decirle, bueno, vamos a profundizar, muchachos, y ya está, ¿no? Hay que trabajarlo, y lo hicimos muy bien desde los centrales hasta profundizar allí. Nos alcanzamos a posicionar muy altos, quedábamos 2-1, a veces en superioridad numérica, o 3-2 con un John Duque por delante, pero entendiendo que en algún momento él tenía que ser el 3-2. El gol de ellos viene de una salida de ellos, de un reinicio de juego, la tiene Juan Pablo Vargas. Tatay salta a acosar. Juan Pablo decide jugar largo y la emotividad de la jugada hace que todos vayan hacia donde Leonardo Castro. Queda libre McAllister, le retorna el balón a él, y allí ya sencillamente creo que cómo se mataba esa jugada era restarle velocidad a Cataño, no era jugarse el fuera de lugar, era frenarle la carrera a Cataño, y la pelota hubiera podido llegar Kevin, hubiera podido llegar otro jugador fácilmente a ese. Presentado por RushBet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas deportivas y casino en línea. RushBet. Autoriza con juegos. Y vamos con este dato embajador. El conjunto de Alberto Gamero lleva una racha de 4 victorias y 2 empates en esta Copa. Al cuadro embajador solo le han anotado 3 goles en toda la competición. Pero ya se viene la final. No se despegue de la pantalla de Win Sports Más. Ya se viene la final ida, eso sí. Entre Millonarios y Atlético Nacional, la pelota rodará a partir de las 8 de la noche. Vamos con el siguiente dato embajador. Desde que Millonarios comenzó su travesía en esta Copa, no ha perdido ningún partido de ida en ninguna de las fases de esta competición, sumando 3 victorias del cuadro embajador. Fue presentado por RushBet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas y todos tus deportes favoritos. RushBet. Autoriza con juegos.
nóminas confirmadas, con equipos ya parados, a lo que esperamos. Veremos ya en cuestión de minutos aquí en la cancha del Estadio El Campín. Campo Elías Terán Campo, queremos conocer también tu visión de lo que esperas de este Millonarios Nacional en estos primeros 90 minutos. Bueno, Liliana, hay una gran incógnita y es cuál va a ser el planteo o la intención de Millonarios. La intención del último partido de Liga quedó clara. Millonarios esperó, le cedió la posesión de la pelota al conjunto de Nacional y Nacional con la pelota no pudo encontrar claridad, no pudo encontrar remates. A Millonarios le hizo falta contundencia, es un tema que Millonarios tiene, que es la carencia de gol. Millonarios al final terminó generando opciones como para ampliar más el resultado. El partido de Liga, estoy hablando, el último, que es la referencia, pudo terminar fácilmente con 3 goles o más, con ventaja de Millonarios. Pero la intención de Millonarios o su actitud fue distinta. Fue un Millonario que se amoldó a cederle la pelota Nacional, a esperar y a contraatacar. La transición de Millonarios es buena y se te adapta al estilo que quiera o que le plantee el rival, incluso el conjunto de Millonarios. Eso hace parte de los años de trabajo que tiene el equipo dirigido por el profe Gamero. Y de Nacional, hoy Nacional tiene cambios de mitad de la cancha hacia adelante. Nacional tuvo más la pelota en ese partido de Liga, pero no tuvo claridad a la hora de generar opciones claras. La más clara termina siendo un remate de Ramírez de media distancia. Hoy entran Palacios y Dorlan Pavón. Evidentemente el entrenador quiere un cambio de ritmo distinto por la banda, pero también un hombre de remate de media distancia y un hombre que puede ser organizador de juego. Pero la gran pregunta, creo, porque Nacional seguramente saldrá también a proponerle al conjunto de Millonarios, es cuál va a ser la actitud de Millonarios y si veremos hoy un Millonario más parecido al que habitualmente nos tiene acostumbrado el equipo de Gamero. No sé, Gonza, su análisis también de la nómina y del partido. Sí, coincido en tu punto con respecto a Millonarios y me imagino que, a ver, este es otro partido. Este es el partido de ida y vuelta de Copa, es sacarlo del contexto cuadrangulares. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, uno imagina que este Nacional tal vez tenga una administración diferente de partido. Hay que ver, insisto, es serie de 180, remata en Medellín, habrá que ver, obviamente tiene futbolistas para salir a buscar ese escenario propositivo en algún momento, pero habrá que ver cuál es la administración de cargas que termina haciendo. ¿Dónde va a ser la presión de Nacional? ¿Será alta? ¿Buscará presionar a los defensores centrales de Millonarios? ¿Se plantará en el medio? ¿Compactará líneas un poco más retrasadas? Esa es la gran incógnita que me da, sí, que me da Bodmer. Y sabe qué pasa ahí, Gonza, y es un buen punto, que es que a Bodmer nunca lo hemos visto hacer eso. O sea, nunca hemos visto a Bodmer hacer algo distinto, ni con Tigres, ni con el equipo de Jaguares, a tratar de presionar alto, de proponer, de atacar. Hoy todos estamos ante la gran pregunta de cuál es la evolución de Bodmer después de su paso por Costa Rica con el profe Suárez. Pero normalmente un equipo de Bodmer no te espera. Un equipo de Bodmer sale, te presiona y te intenta quitar el balón. Pero hay que analizar algo también que usted marcaba. Esta es una final de 180. ¿Veremos otra cara de Bodmer? Es una gran pregunta. Definitivamente. Ese es uno de los buenos puntos a analizar del partido y seguramente será algo clave en el recorrido de la serie. Por el otro lado, el Millonarios, creo que las cartas están muy marcadas. Este equipo, al fin y al cabo, sale a jugar de la misma forma en todos los escenarios, tiene momentos de partido de dominio, tiene otros de mayor expectativa, así que creo que va a ser un partido bastante, bastante puntilloso también desde la pizarra. Y hay algo que hay que tener en cuenta y es la forma de arbitraje. Hoy el central va a ser John Inestrosa, un árbitro de un gran despliegue físico, que le gusta estar al pie de la jugada, que está en esa transición entre pitar todo lo que veo porque estoy cerca o dejar jugar, y que es un árbitro que a veces se le complican decisiones importantes en los partidos. Entonces hoy el arbitraje de Inestrosa y la participación de la VAR, de Ricardo García y de Mario Tarache, también es un aspecto para analizar en el encuentro, Lili y compañeros. Señores, muchas gracias. Aprovechamos ya que tenemos ahí a Vane y a Juli también desde Medellín también para escuchar esas últimas impresiones ya con nóminas confirmadas, con equipos ya prácticamente listos. Salió el profe Bodmer, se llevó a su grupo para dejarlo ya a punto de salir porque estamos cada vez más cerca. Apenas 19 minutos para el inicio de estos primeros 90 minutos. Vane, Juli, también su visión de análisis de esta... Millonarios Nacional, conocidas ya las nóminas. Lili,
llenar un poco más la zona en donde nos encontramos con Julián Céspedes. Como decíamos, entendemos como un poco de apatía, o no sabemos si los hinchas de Atlético Nacional, están que fríos, seguro, también nos están viendo en sus casas a través de la pantalla, de pronto no salieron hoy, sino que están en sus casas disfrutando de esta previa y por supuesto que van a disfrutar del compromiso, así como también lo harán muchos hinchas de Millonarios. Juli, nos decía Liliana que rematemos el análisis de lo que esperamos de este compromiso, de estos primeros 90 minutos de esta final de la Copa. Por mi lado, esperaría que el que salga a proponer, como siempre uno espera, es el equipo local, en este caso Millonarios. Lo decían los compañeros, Millonarios que ha tenido una evolución en cuanto a formas, en cuanto a estructuras, por necesidad en muchas ocasiones, pero también por la intención del profesor Alberto Gamero, y esto nos da a entender de que hoy por hoy es un equipo con muchísimas más variantes y que puede acoplarse también a lo que pueda proponerle Atlético Nacional. El profe Bodmer, nosotros todavía no le conocemos como esa intención de esperar al rival, porque siempre ha tratado de salir, como lo decía ahorita Campo Elías y también nuestros compañeros, de presión alta, de ser el que intenta tomar las riendas de los partidos. Pero creo que también el profesor nos da unas pistas sobre las vigilancias, sobre el orden del equipo, sobre las precauciones. Entonces, de pronto eso también nos da de que podría ser un bloque medio, no sé, aquí como llegando a un acuerdo. Entonces, no es bloque alto ni bloque bajo, podría ser un bloque medio. Pero estamos a la expectativa de cómo un partido de finales, sobre todo que tiene ida y vuelta, cómo lo enfrentaría el entrenador. Yo siento que hoy Nacional va a salir con un ímpetu diferente, porque Atlético Nacional es de esos equipos que en las finales se viste de jerarquía, se viste de rebeldía y de amor propio. No sé qué piensa Julia. No, es muy válido, Vani, pero además yo insisto en algo que puede ser coloquial. Nacional tiene sangre en el ojo. Esa final que se perdió ante Millonarios no se olvida. Ahora, Nacional es un equipo prudente, pero es un equipo inteligente y sabe que hay que dosificar. Es el juego de ida, claro está. Claro, la altura. Y hay que esperar también porque viene el juego de vuelta. Y usted, Vane, que ha vivido muchas finales conmigo aquí en el Atanasio, sabe que aquí es a otro precio. Aquí estamos viendo las imágenes del estadio del Campín, totalmente teñido de azul. Y claro, va a estar la gente empujando, jalando para el equipo embajador. Aquí es a otro precio y aquí hemos visto remontadas. Eso no quiere decir que vamos a ver a un Nacional derrotado el día de hoy. Ahora, hay que tener claro que si alguien sufre con más bajas, es Atlético Nacional. Sí, yo me atrevo a decir que lo de Kevin Mier lo afecta, que lo de Eric Ramírez lo afecta, sí, más allá de que Millonarios, el tema de Montero. Pero Chipi está acostumbrado a las finales. Claro, y creo que los dos arqueros son arqueros con carácter, sí, porque es impresionante cuando Juanito y Chipi están allí. Pero si ponemos a Chipi y a Juan Moreno, no, creo que hay que hablar de uno que ya fue campeón atajando, sí, y se llama Harlen Chipi Castillo. Total. Sí, creo que es garantía para Atlético Nacional. Ahora, Vane, no es un secreto, usted lo decía ahorita, el hincha de Atlético Nacional está apagado, está un poco frío, porque pues el señor John Bodner solamente ha ganado algunos partidos y han sido ante Alianza Petrolera, ante Boyacá Chicó y aquel partido que le remontó a Deportivo Pereira. Las grandes pruebas de fuego, lastimosamente las ha perdido y creo que esta es una buena oportunidad para demostrar que tiene con qué derrotar a un grande como es Millonarios. Pues bueno, Juli, compañeros, nosotros nos despedimos de aquí de la ciudad de Medellín, por supuesto atentos a todo lo que vaya a pasar para la gran final, partido de vuelta, en donde los vamos a recibir con muchísimo cariño y con muchísimo calorcito aquí en la ciudad. Así que continúen ustedes, vamos a estar también muy atentos aquí a estos primeros 90 minutos, Lili, compañeros. Es presentado por RushBet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas deportivas y casino en línea. RushBet. Autoriza con juegos. Pero vamos con este dato, verdolaga. Atlético Nacional ha ganado dos partidos y perdió uno en todas las fases de la Copa jugando en condición de visitante. El equipo verde tiene un rendimiento del 66% de visitante en toda la competición. Así que es una final
bastante pareja, como ya lo han anotado, por supuesto, todos los comentaristas, los periodistas de Win Sports Más, en el previo a este gran compromiso en el Nemesio Camacho, el Campín. Otro dato, verdolaga, en todas las fases que ha jugado Atlético Nacional en esta Copa, el equipo verde ha marcado 13 goles y solamente ha recibido 6. Fue presentado por Rushbet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas y todos tus deportes favoritos. Rushbet. Autoriza con juegos. Muchas gracias, JJ, goleador. Ya estamos listos, una nueva final, sí. Final aquí en el Estadio El Campín. Ya también nos vamos a quedar con la transmisión, con Gonzalo de Felice, con Campo Elías Terán y con Tito Puchetti, porque hay rumor de buen fútbol. Señores, adelante. Doradas, Tolima, sábado 18 de noviembre a las 5 de la tarde por Win Sports Más. Protégete a ti y a tu prenda favorita de las manchas con Nivea Men Black and White, protección 5 en 1 para tu piel.
amigas y amigos, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos al Estadio El Campín. Aquí estamos para ustedes en esta transmisión. Juego al aire, formato tipo radial para compartir en la transmisión. Sí, la señal de Wing Sports y las plataformas digitales en YouTube. Para todos los amigos que están viniendo, que están acompañándonos ya desde el previo, un verdadero placer. Como tiene que ser, una gran asistencia y una linda fiesta esperamos para el duelo en el Campín. Juegan Millonarios Atlético Nacional, una nueva final. Es una noche de copa. Sí, una noche loca. La gran final de la copa la tenemos en esta pantalla y en este formato de transmisión. Don Ricardo Henao, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a esta enorme transmisión. Hola Eduardo Luis, un saludo cordial para usted, para el profesor Juan José Peláez, para Valentina, para todos los oyentes y toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora en las diferentes plataformas, siguiendo este duelo, primer duelo de la gran final entre Millonarios y el cuadro Atlético Nacional. Borrón y cuenta nueva, esta es otra historia y seguramente con ese panorama arrancará también el cuadro Atlético Nacional. Saber que esto es otra historia diferente, que el partido de liga quedó el domingo, pero que este puede ser un partido y puede ser un momento importantísimo para el conjunto verde, porque para Nacional significa algo grande, la opción de ir a Copa Libertadores. Ya Millonarios tiene la Copa asegurada, pero el que tiene que asegurar esa posibilidad de ir a Copa Libertadores es Atlético Nacional. Y el camino más sencillo para Atlético Nacional es en dos partidos. En estos dos de la final de Copa frente al conjunto de los Millonarios. Ya empezó la fiesta, señoras y señores. El juego lo van a poder ver por Winsport Más. Por eso en nuestra transmisión y en la plataforma de YouTube tendrán un código QR para poder ir a la pantalla, suscribirse y ver el juego por Winsport Más. Con nosotros lo van a escuchar con un ambiente de tribuna, de entrenadores y demás. Con ustedes, los equipos que verdaderamente aman. Les presentamos a Millonarios, el famoso Millos. De Famous Team, el actual campeón. Y al frente, Atlético Nacional. Señoras y señores, prepárense para un gran espectáculo. Van los equipos al terreno de juego. Profesor Juan José Peláez, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a la gran final. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va a Richa, Valentina, a todos los que nos oyen, las diferentes plataformas? Señoras y señores, por favor. Bueno, Nacional es un equipo que hoy tiene que cambiar su faceta. Vamos a ver dónde va a ser la postura táctica, dónde se va a parar el cuadro verde. Como dice Richie, tiene que haber hecho ya la digestión suficiente.
Señoras y señores, el saludo fair play de cada uno de los protagonistas y nos preparamos entonces para lo que va a ser este gran compromiso, este gran duelo entre Millonarios y Atlético Nacional, formaciones de los equipos. Así va el actual campeón, así va Millonarios, por favor, don Ricardo Henao. Millonarios tendrá a Juanito Moreno, novedad hoy, recordemos que el arquero habitual y titular de Millonarios está con Selección Colombia, por eso hoy tiene la posibilidad Juanito Moreno de estar hoy como titular. En zona defensiva, Vega, camisa 28, Ginás, camisa 26, Arias con la camisa 27, otra novedad en defensa, y Bertel, camisa número 3. En zona de recuperación, Millonarios tendrá Pereira, camisa 21, Giraldo, camisa número 8. Tendrán una segunda línea de volantes a Cataño, camisa 10, Macalister, 14, Daniel Ruiz, camisa 18, y en el frente de ataque, Leo Castro, una formación de 1-4-2-3-1 habitual en el equipo de Alberto Gamero, buscando la posibilidad hoy de marcar diferencia frente al cuadro Atlético Nacional en el Estadio El Campín. Ahí la gente que aplaude, Macalister que va y la cámara se queda con él. Es tremendo el espectáculo, los niños que están allí en este estadio, hermoso Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, para esta gran final. Una más, la fotografía aquella que pasará a la historia para un gran duelo en estos dos equipos históricos de nuestro amado fútbol profesional colombiano. Llueven aplausos. Nos preparamos para ir al equipo arbitral, a la formación del equipo visitante. Primero el sorteo de capitán. Escucha. Verde. Azul. De allá para acá. Cambia, cambia. De para poder quitar la ella. El equipo arbitral con Johnny Nestroza. La asistencia de John Gallego, Luis Navarro y Ferney Trujillo, que es el cuarto árbitro. Perfecto, ellos son entonces los que están en el campo de juego. Se desean lo mejor y nosotros hacemos lo propio, deseándole buena vibra al equipo arbitral. Y en el VAR estarán Ricardo García y Mario Tarache. Éxito, muchachos, la buena con el Torch Simulator. Eso sí, que no lo mencionemos más, please, de corazón. Y ahora, ¿cómo va? ¿Cómo va Atlético Nacional? Que tiembla la montaña, Richie. Atlético Nacional tendrá a Harlen Castillo en el pórtico. También novedad porque Mier estará con Selección Colombia o está con Selección Colombia. Defensivo Ocampo, camisa 32, Aguirre, camisa 31, Sergio Mosquera, 16, y Samuel Velázquez, número 33, lateral por zona izquierda. Tendrá dos volantes de recuperación, Duque, camisa número 5, Mejía, número 14, mientras que en la segunda línea de volantes, Palacio se correrá por el sector derecho, camisa 31, Dorlan Pavón por dentro, camisa 8, por izquierda Perea, y en el frente de ataque, camisa número 9, para Jefferson Duque, la formación del cuadro Atlético Nacional. Así está entonces el equipo verdolaga, y ahí están los suplentes, con Marquínez, Zapata, Toscano, Torres Gentil, Licona y compañía. El diálogo entre la experiencia, profesor Peláez, y la juventud. Un entrenador de gran proyección y hoy uno que es una realidad como lo es Gamero. Pero profesor, Gamero es una persona muy, muy simpática, él es muy acogedor. Él es una persona que siempre trata y lleva la iniciativa para hablar con el otro, para hablar con el otro entrenador. Qué bueno. Y la sencillez de un entrenador que viene en formación, que le tocó un toro bravo como Atlético Nacional, pero que tiene siempre esa disponibilidad. A mí me parece que vos eres una persona sencilla, que es abierto al aprendizaje. Perfecto. Es el momento, es el instante. No hay que esperar nada más. El primer duelo es hoy. El duelo final será el próximo jueves en el Estadio Atanasio Girardot, para conocer quién va a ser el campeón de la Copa. Siempre será una gran final entre Nacional y Millonarios. Siempre será, para mí, un duelo importante y de revancha. Siempre. Hay tanta historia que es imposible que no lo sea, Ricardo. Sí. Es tremendo lo que se vive con un partido de final entre Millonarios y Nacional. Siempre hay discusión sobre cuál va a ser el clásico más importante del fútbol colombiano. Depende el momento. Este, como es el momento de la gran final de la Copa, pues este podríamos decir que es el superclásico del fútbol colombiano. Yo pensaría que este clásico hoy en día es disparejo entre un equipo que ya está hecho, formado, construido, que tiene una idea clara, que le va agregando variantes porque los entrenadores tienen que buscar alternativas, y eso está haciendo Gamero. Y el otro recién empieza, pero atrás de eso está la historia, como usted lo menciona, y atrás de eso está la jerarquía, y por eso se igualan las cargas cuando la mentalidad es fuerte. Muy bien, nos vamos con el juego, el relato de Eduardo Luis, a través de Win Sports, a través de Juego al Aire. Millonarios, Atlético Nacional, el Toxic Relator, el relator del fútbol en Colombia.
Win Sports Más. Gracias, señoras y señores, ya se escribe la historia en el Campín. Juegan una final más. Sí, un duelo histórico más. Millonarios y Atlético Nacional en la pantalla de Win Sports y todas nuestras plataformas digitales. Rompan, por favor. El numeral está ahí, lo compartimos con la transmisión de Win Sports Más. Numeral final Copa por Win. Y ustedes, los que están aquí en YouTube, también escriban. ¿Quién gana el primer duelo? ¿Qué pasa? ¿Triunfo de local? ¿Será empate o triunfo visitante? Háganse sentir, que lo vamos a leer a todos los que están en YouTube. Más de 12.000, más de 14.000 personas ya conectadas con nosotros. Bienvenidos y todos pidan domicilio, sí. Si quieren ver el juego, váyanse a Win Sports Más. Si quieren escucharlo con nosotros, quédense aquí. El código QR que tienen en pantalla es para ir a verlo por Win Sports Más. Aquí ven y escuchan al equipo que verdaderamente aman. Es otra cosa, es especial. Harás lo que sea por verlo, nada te detiene. Primer minuto del partido, la posesión es para el equipo embajador. La tiene Moreno y va entregando todo para Arias. Va Jorge Enrique, no hay presión de Nacional, que tiene un bloque medio un poco alto, parecería. Levanta ese balón primero Bertel a la zona del equipo verdolaga. Y el balón que se abre para quien intente Ruiz. Recupera limpiamente para aquí Duque. Centraliza el fútbol ahora para que vaya avanzando el futbolista Robert. Hay falta sobre él. Se pita a la mitad de la cancha. El árbitro quiere dar norma de la ventaja y la permite. Perea, que va retrocediendo completamente ahora para Mosquera. Tiene Sergio. Mosquera pregunta con quién. Está jugando en todo el tercio medio. Aún en campo de Atlético Nacional, que ataca desde la izquierda hacia la derecha. Para los que lo ven por Win Sports Más, para los que nos acompañan aquí en este formato, les contamos que es prácticamente de norte a sur. Atención, que viene el equipo verdolaga. Palacio, que va retrocediendo. Abra la banda derecha para que venga a jugar para aquí Aguirre. Un poquito más atrás para quedarme con mucha pausa, con mucha tranquilidad, Robert Mejía. El bloque de Millonarios también es central. Atención, porque viene por ahora Dorla, que la pone profunda. Corre, que va Edier. Sí, él corre mucho, pero tampoco tanto, muchachos. En dos minutos, el primer intento del equipo verdolaga en ofensiva. Dos minutos y medio, don Ricardo Henao, primer análisis. De arranque, Mejía se mete casi como un central más cuando Atlético Nacional tiene la pelota y quiere iniciar juego. Le dejo de la responsabilidad a Mejía de que venga, retroceda un poco, pero tenga más panorama para poder filtrar los balones desde ese sector. Atacando el equipo verdolaga, gana Ginás en el fondo, buena cobertura, y no la reventó, sino que salió jugando por el lado de la tribuna oriental para el equipo de Millonarios. A un abrazo gigante para don Guillermo Arango y Siachoque, que hoy se nos puso malito. Te quiero mucho, amigo, el gran compañero del show. Saque largo, pronta recuperación. Guillermo Arango, gran periodista, que siempre está con nosotros. Hay una falta que pita el árbitro. Tiro libre que reclama la gente de Atlético Nacional. Juan José Peláez, pero presente. Nacional recurre hoy a dos jugadores de experiencia, compañeros y radioescuchas. Aguirre y Pavón en la zona medular. Acuérdense que hace tres días este equipo lucía algo livianito, algo excesivamente quizás inexperto, el equipo de Atlético Nacional, y la inclusión por obligación por el jugador que va a la selección, Harlen Castillo, otro jugador de experiencia en la valla. Lo de Millonarios es algo parecido también por lo de Vargas, ¿no? Por lo de Vargas, que sale y entra este muchacho Arias. El balón es para Millonarios en el sector derecho con Cataño, que viene un pase profundo buscando a Leo Castro. Sale primero Chipi Chipi y la contiene por aquí Harlen Chipi Chipi Castillo. Cuando vemos en un lado el aplauso del cuerpo técnico de Nacional y la tranquilidad en el cuerpo técnico de Millonarios, para los que están viéndonos en esta pantalla de Win Sports y YouTube, llegamos a casi cuatro minutos. El balón le pertenece al equipo embajador y lo tiene su propio arquero. El público también aplaude en la tribuna. Sí, Millonarios vuelve y recurre a su fútbol. Es un fútbol que es directo, no quiere elaborar Millonarios, quiere jugar dos, tres toques y buscar simplemente la posibilidad de profundizar en campo contrario, buscando la velocidad otra vez de Leo Castro, rompiendo por entre la línea de los centrales. Ahora hay una falta, un fuera de juego realmente que sea sancionado. Será posesión para el equipo verdolaga en un saque largo de la gente de Millonarios. Terminaron en fuera de juego. No, pero eso es lo que le gusta a Millonarios. Que Nacional salga y lo apriete. Sigue la defensa y ve el espacio que hay espaldas de la defensa. Millonarios es un equipo que en esta versión de Gamero, en esta última versión, es un equipo muy contragolpeador, muy directo, como le pasó en Medellín hace pocos días. Contragolpeador con espacio. Yo no sé si Nacional vaya a sostener esa figura de bloque medio alto, sacando la defensa tan afuera, porque se expone mucho. Velázquez, que va retrocediendo para que la tenga la gente de Atlético Nacional, como quiera que le esté en el rival. Cuidado, que le quedó el rebote a Leo Castro. Leo Castro, peligro, peligro, va Millonario. Leo Castro, Leo en el área, impacta. El balón que va estrellándose en el rival. Se acaba de salvar Atlético Nacional. Y Valverde ahora parecía falta sobre Dorlan. Se ha pitado. Era clara una mala salida del equipo verde.
por poco la pagan. Claro, como lo tiene deseteado Millonarios en ese detalle el equipo verde. Claro, sobre los 5 minutos, ¿no? Sí, primero 5 minutos. Millonarios va y presiona. No se olvida de presionar, va y hace equivocar al cuadro Atlético Nacional. Me parece que el tema de Mosquera es repetido, ¿no? Repetido, que no es dúctil para salir desde el fondo. No le pueden dar esa responsabilidad a Mosquera porque es un hombre al que le cuesta con la pelota en sus pies. Esta llegó rápido Campo a respaldar, estaba un poquito colgado. Algo que pasó en el partido de Medellín, los laterales tienen que llegar rápido a auxiliar a sus centrales. Tremendo, señores. Ahora fallaba Mosquera y se salvaba la gente de Atlético Nacional. El balón le pertenece a Millonarios. Salida ahora para Giraldo, que lo sofoca. Va retrocediendo completamente ahora para Arias, que hoy oficia como defensor central ante la ausencia del futbolista Vargas. Buen movimiento ahora por parte de Omar Andrés Bertel. Hacia adelante viene para jugar Leonardo Castro, que retrocede. Tocó Ruiz de primera intención. Buscaba Maca. El balón que viene a la zona defensiva y ya la tiene Atlético Nacional. Tenemos más de 11.000 personas conectadas. Le voy a pedir a la gente en YouTube una lluvia de likes de la berraja porque queremos llegar a 20.000 mínimo para esta noche. Mínimo 20.000 personas conectadas en YouTube. Esta pausa y seguimos en este 0-0 de Millonarios y Nacional. Con la app de Rushbet tienes siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya. Rushbet autoriza Coljuegos. Hay una falta a la mitad de la cancha, se sanciona. Hay dos hombres en el piso, uno de ellos de Millonarios era Cataño. Parece que fue todo accidental, por lo menos me daba la sensación en esta infracción que sancionaba el árbitro. El partido está detenido. Sí, va el choque arriba, ¿no? Va el choque arriba, es un choque de dos fuerzas con poder. Sale un poco mal librado el jugador de Millonarios, Cataño. Primeros minutos, otra vez, un Millonarios calculador, porque Millonarios también se ha vuelto, es un equipo muy calculador, que sabe hacer daño, que sabe presionar, que sabe marcar los tiempos y que sabe comprometer al rival. Ahora ha comprometido al Atlético Nacional en la primera incursión ofensiva. Nacional no pierde el viaje, perdón, Millonarios no pierde el viaje cuando va arriba, cuando va en ataque. Si pierde la pelota, aprovecha y hace presión tras pérdida, y por ahí Nacional le ha dado ventaja porque más sabido evacuar. Ahora, Millonarios también vive un poco de lo que el rival le ofrece. Si Nacional le ofrece la espalda, Millonarios lo va a aprovechar. Toma la pelota la gente de Millonarios en el fondo, al borde de su área, prácticamente para la salida con Arias. La tiene Jorge Enrique, Arias hacia adentro. La participación de Giraldo, que retrocede otra vez para el defensor central. Impacta y ahora divide. Quería encontrarse con el futbolista Leonardo Castro, pero el bloque adelantado de Nacional recupera de inmediato la pelota. La tiene Robert Mejía. Viene Robert Mejía, que va cruzando ahora a la zona derecha para la salida con Aguirre. Uno de los centrales de Nacional participa ahora a Duque. Hablo de John Freddy la manda arriba, aguanta, la tiene en ofensiva, intentaba Dorlan, no podía Memín, va ganando primero Bertel, que le va impactando el balón a la mitad de la cancha. Cálculo correcto por parte de Aguirre y ahora el que tiene que jugar es Arlen Chipichipi Castillo. Pero ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado todo. Antes, hoy vemos un partido diferente al que pudimos haber visto de Nacional y Millonarios hace 6 meses. El que elaboraba antes era Millonarios, el que contraatacaba y jugaba transiciones era Nacional. Hoy vemos un juego totalmente diferente, un Millonarios que recurre a esa posibilidad de contraatacar y un Atlético Nacional que asume el rol de ir a generar, de ir a buscar y adelantar sus líneas. La tiene el devorador Jefferson Duque, le queda a Dorla, le va a pegar Memín al arco, el zapatazo de 40 metros impactado al estilo Dorla, dice de Jame. Así le pego yo, intento de Nacional, será saque de meta para el equipo de Millonarios. Es importante que parezca Dorla, el buen saque de Castillo, el rebote que se gana acá. Y viene después el remate de Dorla en un espacio que tenía libre, ¿eh? Lo seduce en la posibilidad del remate y en la altura. Esto es importante. Nacional tiene una postura arriesgada, valiente, porque va a ir a presionar en la cancha a un Millonarios corriendo riesgos, insisto, porque tiene que sacar la defensa muy afuera. Aquí venía con el balón Bertel buscando a Leo Castro. La cobertura en el fondo es correcta, defiende bien la gente de Atlético Nacional. Vuelve el balón para el equipo de Millonarios con Bertel. Atención, que va el perímetro del área, bien ubicado, se encontraba por allí Robert Mejía, hacia adelante, a peinar ahora Dorlan, la aguanta Jefferson Duque, se le va largo el control, recupera Pereira, complementa Bertel, y viene para jugar ahora Jorge Enrique Arias. Llegamos a 9 minutos y medio, 12.000 personas conectadas, lluvia de likes, mucha gente reportándose con nosotros. Valeria Ortiz, Laura Roca Restrepo, Marcelo Gaby XD, Marcela Alejandra Hoyos, que es hincha de Nacional, todas
la gente se está reportando y a poco lo vamos saludando. A Laura, Michelle Perdomo también. Toda la gente que está con nosotros, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a esta gran transmisión. Si quieren ver el partido, el código QR que está en pantalla los va a dirigir a Winsport más y ver el juego. Aquí está con la pelota Edier Ocampo. La tiene Edier para avanzar en el equipo verdolaga. Aguantaba Duque. Otra vez Edier la perdió. Cuidado, peligro. El árbitro dice que no pasa absolutamente nada. Le quedó a Dorlan. Memín jugó para Jefferson Duque. El pase para Dorlan. Atención, va Memín, va Memín. Cae en el área. ¿Por qué lo definió? Se pregunta la hinchada de Nacional. Pide penal Dorlan. Creo que la jugada pedía definición inmediata. Quiso aguantar. Se ha salvado Millonarios. Clarita para el verde. Sí, le tocaba, ¿no? Decía Dorlan, me tocó el tobillo. El árbitro dijo, no, fue una acción limpia. De todas maneras, tocando, y eso creo que tiene que ser Nacional, tocando a una sola intención, buscando por dentro. Ha generado la primera gran intención. Se ve la diferencia con Dorlan en Atlético Nacional. En esta se convierte en delantero. Yo no sé si podía superar la falta. ¿Por qué? ¿Por qué tratar de simular o de dejarse caer? O no superar un roce que pudo haber existido con el papayazo que tenía Dorlan de poder definir porque tenía el arco de frente. ¿Eh? Habrá que verla después en la repetición. Mírala aquí. Está completamente habilitado. Y era ataque. Él la quiso controlar. Era pegarle de primera. Pero es que se le va larga. Para la gente que nos está viendo. O sea, falló en el control, ¿no? Falló en el control Dorlan, la pelota se le va larga y cuando ve que ya no puede controlar, pues simplemente se tira para tratar de impresionar. No sé si lo falló, muchachos, o la jugada no pedía control. ¿Ah? Creo yo. Creo. Puede ser. Él lo que quiso hacer fue controlar la pelota. Cuidado, otra mala salida de Nacional. El balón que se va a la raya lateral e ejecución en un costado para Millonarios. La tiene Cataño, señores. Va presionando el equipo azul. Se le va largo el control también a Pereira. Abre por banda derecha. Intenta por allí por esa zona. Jugaba Vega. Ahora, ¿quién viene a encontrarse? Nada más y nada menos que el futbolista Giraldo. La tiene Daniel Eduardo. Va participando Arias. Descarga. Cambian de sentido. Ahora ataca Millonarios por el costado izquierdo. Viene la participación de Omar Andrés Bertel. Pega en el pecho del futbolista Edier Ocampo. Vuelve Millonarios, marca activo, juega para Ruiz, viene Daniel Felipe, marca Aguirre, el balón que se va a la raya lateral. Hay saque de banda que favorece a Millonarios en ofensiva, muy cerca el córner. Van a mandar la pelota a la zona de calor. Se jugó primero en corto, intentaba McAllister, marca y gana la gente de Atlético Nacional. Brian Palacios se perfila, el balón se va otra vez, será el lateral que favorece a Millonarios, que presiona. La tiene el equipo de Gamero. 0-0 está el marcador. Ha habido una aproximación por cada lado peligrosa y el partido sigue sin goles. Sí, y se sacude un poco Millonarios, ¿no? Se sacude un poco Millonarios, toma decisión de ir a campo contrario por primera vez en el partido y algo que no ha explotado Millonarios, el juego de banda apenas empieza a aparecer. Intentaba el pase por allí Giraldo, el balón está vivo porque pegó en el banderín del tiro de esquina. Edier Ocampo reacciona, se estrella en Giraldo y se va a la raya lateral. Valentina Rincón en el campo de juego. ¿Qué dicen los entrenadores? ¿Cómo está el ambiente? Por favor, en planta baja, vale. Un abrazo, buenas noches. Para usted sabe la fiesta que se está viviendo en el Nemesio Camacho, el Campín, y por parte del profe Gamero pide que se adelanten sus líneas en la ofensiva, desde los volantes, por supuesto, hasta los delanteros, porque ve muy abierto el conjunto de Atlético Nacional en defensa. Y el profe Bormer muy tranquilo, hablando mucho con Dorlan, con Duque, para mayor claridad justamente en las opciones de Atlético Nacional. Está jugando para aquí Arias, que la va levantando, dividió demasiado. Primero Mosquera, el balón a la mitad de la cancha, bien por Duque, tocó con Robert Mejía, vuelve John Freddy. Duque está esperando para allí Perea, ataca Atlético Nacional por el costado izquierdo. Viene Oscar Perea y su velocidad, sabe que más rápido que Steven Vega, va hasta el fondo, llegó Ginás, sacó centro. Pegó la pelota en el defensor central y será tiro de esquina para el equipo verdolaga. Me parece que hace un buen partido el equipo de Nacional. Hasta ahora es un partido importante para el equipo verdolaga, por lo menos ha equiparado fuerzas, ¿no? Ha equilibrado fuerzas. Ya la iniciativa Richie Edu, como la tuvo también en Medellín. Millonarios tranquilo, aguantando. Ojo, Nacional no puede desconcentrarse en la parte defensiva. Se va a cobrar el córner. Le tiran de todo. Guardó la plata. Le tiraron monedas a Dorlan y las guardó. Bueno, todo suma. ¡Centro! ¡Atención! ¡Se lo come Nacional! Pedía penal desde atrás. Un hombre impacto. Rebote y queda ahora para Duque. La tiene Jefferson. Mal devorador. Atención con esto. Se mete al área. Corta Millonarios. Responde y viene de contraataque. Qué linda final. Qué lindo partido. Todo balón, dice el árbitro. No hay falta sobre Leo Castro. Atención para el costado izquierdo. Perea. Juga adentro. Aguanta. Viene Nacional. Va para Perea. Se mete al área. Rebote. Vuelve y gana Arias para Millonarios. La respuesta inmediata. Qué partido. Qué final estamos viendo. Parece abierto. La verdad parece el partido de vuelta. No el de ida, profesor Peláez. Aquí venía Ruiz tocando por dentro para McAllister Silva. Bien balón dirigido. Va largo. Se va a ir tan largo a la línea final. Qué partido que tenemos esta noche.
Con la app de RushBet tienes siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya. RushBet. Autoriza Coljuegos. ¿Y esto? Sorprendida. No alcanza a impactar bien, ¿no? No alcanza a impactar bien el jugador Aguirre, que venía acompañando esa jugada del segundo costado muy libre. Le faltó precisión en el remate a Aguirre, porque aparecía con mucha libertad para poder, ahora Palacio, para poder concretar el primero del cuadro Atlético Nacional. Hay un detalle que es importante. Nacional pelea el partido, disputa el partido, se está ha metido, cerca, ¿no? Está muy cerca. Cuidado, Palacio de nuevo, ataca por la banda derecha y viene Palacio, viene Brian. Palacio la pide Dorla, la tiene Memín, centro de primera para Duque, segundo palo, pelea, otra vez Duque, salvando Arias, señores. Nacional en un gran momento, toca la puerta de nuevo Juan José Peláez. Está pisando mucho el área Atlético Nacional, está desarrollando un fútbol mucho más agresivo, rápido en la mitad de la cancha porque se desprenden rápido de la pelota. El aporte de Dorlan ha sido fundamental como conector en esa zona medular, pero también como acompañante del 9 cuando el 9 no está dentro del área. Se va a cobrar el tiro de esquina. Nacional sigue encima de Millonarios, atacando en el Campín, le cuento. Es el mejor momento del cuadro verdolaga, sobre 16 minutos, otra vez Dorlan. Dorlan, centro fácil para Moreno, delante de él se encontraba Leo Castro, terminó peinando y será el balón ahora para el costado izquierdo para Ruida. Tiene Daniel Felipe para Millonarios al borde de su línea final, escapando bien, hay falta, sí, el árbitro la pinta en compañía del equipo arbitral y ahora se queja de un golpe más. El futbolista Daniel Felipe Ruiz dice que lo golpearon después en el piso. Sí. Es lo que dice el jugador de Millonarios. Está reclamando un golpe en el rostro, ¿no? Un golpe en el rostro de Daniel Ruiz cuando iba sobre ese sector lateral, sobre zona izquierda. A ver, ¿dónde está el golpe? Ah, es un golpe en la cara, dice. La cara, sí. Un golpe en el rostro. Pero da la intensidad, da para tanto. Yo no veo tantos golpes, le pone el brazo ahí entre el cuello, va acercando allá abajo de la mejilla, ¿eh? Y lo otro tiene que ver con algo que es uno de los potenciales de los jugadores colombianos, ¿no? La marrulla, la marrulla, sí, ¿no? No sé si potencial sería, yo diría que es un ADN. Ahora hay que decirlo, Ruiz es uno de sus grandes pecados, claro. Es un gran futbolista, pero la verdad cómo exagera todo. Exagera demasiado. Muy exagerado Daniel Felipe Ruiz, la verdad no era una jugada para ni para amonestación. Y eso le saca la piedra más dura, no solamente de jugadores de Nacional, sino de los equipos, porque se tranzan en ciertas rencillas individuales. Ruiz ya tiene varias deudas con algunos. Claro, si usted ve la actuación de Ruiz, uno dice, va a ser roja, ¿no? Va a ser roja. Claro. Ni siquiera llamaron al árbitro desde el VAR porque la intensidad, es increíble. La intensidad de la acción no daba ni siquiera para ser considerada. En la mitad de la cancha venía el balón, quiere escapar y lo logró Daniel Felipe Cataño, vuelve y corta por aquí la gente de Nacional con Robert Mejía, anticipo perfecto por parte de Ginás. El balón que venía hacia adelante, Maca tocó, Ginás que no puede participar, jugó Pereira, vuelve Macalister, atención con Ruiz en la parte baja, señores. Atención que ataca Ruiz por el costado izquierdo, ya espera Leo Castro, viene el centro, Veneno, primer palo, peinaron Castro, Leo, y por poco puntea el balón Leonardo. Una buena jugada de Millonarios. Es un partido realmente abierto para hacer un juego de ida. Está más cauteloso Atlético Nacional, mírenlo, ya está armado, ya se armó el duelo allá, Aguirre con uno. Y después sorprenden a Mosquera y le gana la espalda Leo Castro. Mosquera tiene, como lo dijo Richie ahora, tiene que estar muy atento. Él no tiene mucho ritmo competitivo, pero por eso tiene que actuar anticipadamente. Y lo marcó demasiado perfilado. Y por eso Leo le ganó la espalda. Atención, llegamos a 13.000 personas conectadas con nosotros en YouTube. Le voy a pedir a todos una lluvia de likes. Una lluvia de likes a toda la gente que nos acompaña. Ana Sofía Pacardo, por ejemplo. Mr. Crepi. Mucha gente que está reportándose. Manuel Holguín. Toda la gente con nosotros, más de 13.000 personas en YouTube. Valentina estaba llamando en planta baja, 0-0, estamos Millonario Nacional. Mire, esta es la misma final de hace 10 años justamente en la Copa, y para hacernos una idea de lo explosivo que son este tipo de partidos, la ida aquí en Bogotá también se dio 2-2 y ese día hizo gol Jefferson Duque. El balón que va picando, atención, se le escapó Moreno. Al final fue Brian. ¡Gol! De Atlético Nacional. Sí, tiemblan las montañas. La tocó, mandó un pase simplemente Dorlan. Mandó un pase
de Memín, la englobó, la pelota picó y bañó al arquero Moreno. Fue un pase increíble. ¿Qué pasó? Extraño cómo picó la pelota. En serio, la gente que no lo está viendo nos acompaña por Wii Sports y YouTube. Esto es increíble. Fue un pase, el balón picó exageradamente, bañó al arquero y se fue adentro. Una de blooper. Increíble, de verdad, inexplicable. Y Nacional toma la ventaja de la final y empiezan a cantar todos. Sí, si usted es del verde, usted es feliz y es como un para pa pa pam pam. Sí, Nacional está ganando la final, lo hizo Dorlan. Memín dice que Nacional tiene uno en el Campín, Millonario cero. Esto es Wii Sports y plataformas digitales. Ricardo Henao, Juan José Peláez lo analiza. Claro, hay que apuntárselo a Dorlan, pero el que se lo hizo fue Juanito Moreno, el arquero de Millonarios, que salió y salió muy mal. Dorlan buscaba la llegada de Perea, que venía haciendo una diagonal hacia adentro, pero esa pelota iba con destino a arco, pero era para el arquero. Es una acción que era controlable para el arquero. Calcula mal Juanito Moreno y en el primer remate directo al pórtico, sin querer queriendo, Dorlan pone arriba al cuadro Atlético Nacional. Qué importante que ha sido Dorlan en el partido. El jugador experimentado. Ahora va Millonarios, llega y remete la plancha con todo. Le metió una plancha como la maldita primavera, señores. Y mandó el balón a la barra ya lateral. ¿Qué decía Juan José? Es un Millonario. Es muy importante lo de Dorlan Pavón en este Atlético Nacional, que lucía hace tres días demasiado juvenil, demasiado inexperto. Y el aporte de Dorlan, porque ya lo hemos visto en varias jugadas, la conexión que tiene de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, los aprovechamientos de espacio que deja Duque, la conexión de los de atrás hacia adelante. En esta también se vislumbra, Ricardo, compañeros, es la falta de actividad del arquero de Millonarios, es la falta de continuidad. No calculó bien la salida, no calculó bien el achique y no calculó sobre todo el pique, rebote, ¿no? Y va Nacional otra vez, va Perea. ¡Qué bien! Está jugando Nacional. Perea, toque para Memín. El cierre primero en el fondo de Bertel. Es un gran partido de Nacional, sí. Richie, te cuento. Nacional fue a pelear el partido, fue a jugar y fue a pelear el partido al estadio de Nemesio Camacho del Campín. Y lo está haciendo muy bien, sí. Porque creo que es el equipo que ha tenido la iniciativa. Además, asumió un rol valiente de ir a tomar la iniciativa en el estadio del Campín. Por dos cambios. La entrada de Pavón en este partido, porque me parece que es la misma postura que tuvo en Medellín, pero el aporte de Pavón y la cautela que ha tenido en la parte de atrás es la diferencia con aquel. Sí, tal cual, profe. Aquí viene Nacional, el balón está en la mitad de la cancha, gana Nacional. Sí, es una jugada donde está muy comprometido el arquero, pero la verdad, creo que por juego Nacional justifica el resultado. Claro. Y Nacional tenía que justificar esta postura de alguna forma. Quizás el fútbol tiene este tipo de detalles, a veces más accidental que provocado. Aunque este es un gol que se puede considerar provocado también. A ver, está ganando el balón ahora McAllister, mal posicionado Nacional. Viene Maca, está adelantado Leo Castro. Pase atrás, para mí está adelantado Ruiz, salvó al arquero. Había fuera de juego, crean, en el top. Sí. Si les digo que había fuera de juego previo, había fuera de juego, no valía, pero qué jugada. Sí. Eso, profe, gracias. Tremenda, bueno. Más estudié, muchacho. Fue una buena llegada de Millonarios igual, ¿no? Y todo nace de una actitud de ir a recuperar la pelota. Sí, hay una falta sobre McAllister con Dorlan Pavón. No le pita la falta, se levanta McAllister, bravo, picado, va y pelea esa pelota, la gana y genera esa llegada. Sí, lucía adelantado, evidentemente estaba adelantado. Leo Castro, el hombre que recibe por su izquierda. Qué atajadón, chipi, la rabieta que le da McAllister le da la posibilidad de reaccionar e ir a quitar la pelota. Y el detalle Nacional es que Duque no puede perder ese balón en esa zona. Les cuento, señores, ya somos más de 16,000 personas conectadas en YouTube y la sintonía en Wii Sports también, porque estamos en la señal principal de Wii Sports y por las plataformas digitales. 16,000 personas conectadas en YouTube. Otra vez la misma jugada, Moreno. Ahora sí la tiene bien. Estamos 1-0, gana Nacional en el Campín. Claro, también la irregularidad en los campos también juega en contra de los porteros. Eso puede ser un factor determinante y hoy en día un arquero no se puede confiar en ese rebote. ¿Tú? Sí, tú, que sales de vacaciones sin Asiscar. Mira si te da un simple dolor de garganta. ¿Sabes decir ibuprofeno en francés? Con Asiscar te atienden por WhatsApp y en tu idioma. Te puede pasar. Mejor viaja más tranquilo con Asiscar.
1 a 0 el marcador. Ediero Campo que viene en anticipo. La pelota venía zona defensiva para que juegue por aquí Jorge Enrique Arias. Y Arias tiene que cambiar de orientación desde la izquierda hacia la derecha. Hace un esfuerzo enorme por volver y recuperar Daniel Felipe Cataño. La tiene el 10 del equipo de Millonarios. Por dentro la pide Giraldo. Ya la tiene Daniel Eduardo. Giraldo en el tercio medio ofensivo atacando Millonarios. Zona izquierda ahora para Daniel Felipe Ruiz. De primera intención va tocando. Y ahora se mueve el equipo de Millonarios con Bertel. La tiene de Famous Team. Marca y gana Aguirre. Qué bien le han llegado Aguirre y Dorlan al partido. Es otra cosa Nacional con dos jugadores, como le explicaba Juan José. Y evidentemente Millonarios se deja sentir que es mucho más con la pelota. Aguantame, que sin la pelota viene hoy. Pereira, Belombe que venía atrás, Robert Mejía, Robert lo muerde, lo marca Cataño, piden falta, no concede el árbitro, ganó la gente de Millos, la toca con la mano el de Nacional y será tiro libre para el equipo embajador, creo yo. Sí, hay una mejor postura. El partido de Medellín le sirvió a Atlético Nacional para corregir. El entrenador seguramente hizo su análisis frío, lo vio con los jugadores, le explicó a los jugadores, sobre todo a los laterales y a los punteros. Los laterales rapidito a retomar las posiciones. Por eso se ve Nacional casi siempre armadito con el 4-2, con el 4-3 y a veces con el 4-4, porque Perea y el pelado Palacio regresan rapidito para marcar a los marcadores. Así es, señores, estamos viendo una vez más la jugada para la gente que nos está acompañando por Win Sports y YouTube. Estaban pidiendo al final que pitaron, Valentina. ¿Falta a favor de Nacional o que pitaron? Sí, señor, de Daniel Cataño. Mire, ahorita estaban teniendo una discusión en buenos términos, por supuesto, David Macalister Silva y Daniel Ruiz. El capitán le dice al ex Santos de Brasil que mantenga la calma y que entienda que el compromiso de que si están los tres, Cataño, Macalister y Ruiz, significa que también tienen que cumplir la doble función y apoyar en defensa. Otra vez venía Nacional en la mitad de la cancha. Gravita, juega el equipo de Podver, que está haciendo una gran presentación hasta ahora. Eso sí, está temprano. 26 minutos y medio en el campín. Gana Nacional 1-0. Tiene balón Juan Felipe Aguirre. Aguirre, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? A creerle a la velocidad de Palacios, pero el pase no fue correcto. Terminó devolviendo primero Bertel. Ahora Palacios va a buscar a Dorlan. Se la llevó Memín. Se la robó Memín. Va a Nacional. Atención con Duque. ¡Memín! ¡Pase Duque! Define de primera Jefferson Duque. Otra de Nacional, Juan José. Ahí está detrás Dorlan, detrás del 9, agresivo en una faceta que hacía rato no le veía a Dorlan, con esa agresividad, participativo, no solamente con la pelota, sino sin el balón. Muy productivo, asociativo, muy bien, diferencial Dorlan. Sí, los hinchas de Millonarios fueron a ver a Macalister y a Cataño, pero han visto a Dorlan hoy. En todo su esplendor, Dorlan ha hecho un gran partido sobre 27 minutos y ha sido el gran factor de desequilibrio, diferencial en el juego. Aquí viene saliendo Ginás para el equipo de Millonarios, pivotea simplemente el futbolista Leonardo Castro, se abre todo para Daniel Cataño. Va Millos, juega por dentro, Maca la peinó perfecto, va tocando por izquierda ahora para Bertel, la tiene Mar Andrés. Bertel va a mandar el centro, todavía no Ruiz, que se iba jugando, viene con Maca y Macalister siente la presión de Brian Palacios, vuelve Maca, lo muerde Dorlan. Qué participación de Memín, y recuperó Palacios, le pitaron falta a Dorlan. Se está comiendo la cancha Memín. Arden Formen evoluciona con sus nuevas presentaciones Clinical en gel y pote que te protegen hasta 48 horas. Además, nueva fragancia fresca. Arden Formen. Ya está armado. Sí, sí. Yo a Ocampo, yo a Palacios. Fueron los que primero fueron a apretar. Después llega Memín. Eso indica la postura aplicadita, obediente que tiene Nacional después de lo que le pasó en Medellín. Se rearma rapidito con la colaboración de los de arriba. Y un hecho claro, la actitud. Todos marcan. O sea, hoy en día, en el fútbol de hoy, todo mundo tiene que marcar. Y para que el equipo funcione como bloque, pues todos tienen que colaborar. Y si Dorlan tiene que venir a marcar, a quitar, pues le toca hacer ese trabajo. Aquí estamos con Ricardo Henao, con Juan José Peláez y nuestro equipo de producción, Valentina Rincón también. Se va a levantar el balón. Gracias por acompañarnos en este formato. Qué lindo compartirlo con ustedes. Hugo Millonarios, el tiro libre. Macalister, Cataño, tocaron por dentro. Levantó Bertel, viene el salto, marca y gana primero Palacios. El balón que se abre y se va a la raya lateral. Hay saque de banda que favorece a Millonarios. Van a jugar de inmediato. Cataño tocó para Bertel. Ya tiene que ir a buscar Millonarios porque sabe que la ida está perdiendo en casa. Pedían falta, no la pita el árbitro. Le quedó Dorlan. Viene Dorlan. Abre por banda derecha. Ahora viene John Freddy Duque, que va levantando el balón cruzado. Ginás y con el pie tiene que conectar ahora con Moreno. ¿No fue devolución o estoy loco? Claro. Yo vi una devolución de Ginás. Me pareció rarísimo porque la agarró con las manos Juanito Moreno. Yo también vi devolución. ¿Con qué? ¿Con qué tocó la pelota? No sé. Pero el árbitro no la vio. Fue rarísimo.
en serio, bien especial. Nadie reclamó en Nacional. Exacto, nadie en Nacional protestó. Qué curioso. ¿Será que solo la vimos nosotros? Es muy raro, no sé dónde pegó la pelota entonces. A ver, que intentaba salir Nacional, marca y gana primero Cataño. Tocó Leonardo Castro, cuidado que vuelve Millonarios ahora en campo de Nacional. Abre por zona derecha, no puede. Quiere escapar y lo logra. Perea pide el árbitro. ¿Qué dice el árbitro? Que hay saque lateral para Millos. Faltan 15 minutos, faltan 15 minutos, faltan 15 minutos. Mini test de Pintuco. Pintuco, el color de la calidad. Llegamos a 30 minutos, así como lo escucharon en el comercial, Hugo Bertel. Llegamos también a 18.000 personas conectadas con nosotros en YouTube. Bienvenidos todos, una lluvia de likes y ya los voy a saludar cuando el partido lo permita. Hay salida ahora para el equipo azul. Levantó Arias, jugó con Ruiz, cabeceo de primera. Va Bertel, dudas de Chipi Chipi. La pelota pegó en Aguirre. Era peligrosa la jugada, no terminó la oportunidad, pero sí era una buena aproximación. Estaba muy extendido Aguirre y le tocó hacer un esfuerzo fuerte para tratar de resistir como lo resistió el remate. La cobertura, el respaldo allá a Ocampo tiene que ser más cerca del central de Nacional. A ver que hay saque de banda. El árbitro es John Inestrosa. Se ha dejado jugar, ¿no? Sí. Se ha dejado jugar mucho. Mucho. Creo que hasta elevar la mano. Como me gusta a mí. Así con... Bueno, sí, juegue. Aquí la tiene Pereira, como dijo Roldán en la entrevista. Árbitro que había en la Liga Antioqueña de Fútbol hace mucho tiempo. ¿Qué es cierto? Peláez jugaba en la Liga. Sí. Le decía uno, ¿viste aquí? Pero es que fue el que me pega. Yo no vi sangre. Ah, yo sí, no, eso le iba a decir. Que Roldán dijo, en la entrevista de Saque Lardeo dijo eso. No hay sangre, juegue, mijo. A ver que viene McAllister. McAllister con la marca de Edier Ocampo. Perfecto, Edier. Perfecto, Ocampo va ganando el duelo a McAllister. Hasta ahora también en la faceta de defensiva, Atlético Nacional muy seguro. Armando un bloque con muchos hombres. Un bloque sólido, mire. Todo detrás de la línea de la pelota. Eso realmente muestra trabajo. Claro. Y muestra compromiso de los hombres que hoy dispuso en el campo el técnico John Potter. Se ve que el entrenador habló y habló claro y el jugador se comprometió, porque hoy es otra la actitud de Nacional en primer lugar, pero otra es la respuesta en los conceptos defensivos. Verte el centro al área y va rechazando Aguirre, el balón se va a la raya lateral para la gente de Millonarios. Hay un hombre con problemas. Atención, hombre con problemas, y dice Inestrosa, yo voy a manejar el tiempo. Algo le pasó a Edier Ocampo. Ha estado muy dinámico el partido, ha estado sin mucha vara. Ahora recién, lo que pasa es que el esfuerzo que hace un equipo que no es de la altura como Atlético Nacional, de la altura tan fuerte como es la capital, seguramente lo va a sentir. Porque Nacional, como lo dijimos, Richie, es un equipo que se ha atrevido a ir a hacer la presión alta a Millonarios. Sí, pisa mal. Pisó mal. Fue cuando giró, ¿no? Sí. En el giro... Es el de John Duque que lo corta y la devolución. Ahí está, era la consideró el árbitro accidente, la consideró rechazo. Para mí fue deliberado. Claro, una devolución deliberada. Claro, ¿no? La consideró el árbitro como un intento de rechazo de Ginás. Sí. Para mí era acción deliberada del defensor de Millonarios, pudo haber sido devolución y tiro libre indirecto para Nacional. Te bares por dinero. Con tu crédito rapidito puedes comprar ya las duras de Willard y pagar después. Pide tu crédito sin complicaciones en cualquier agencia de Peláez Hermanos. 33 minutos, marcador 0 para Millonarios, 1 para Atlético Nacional. Es el juego de ida de la final de la Copa Betplay Di Mayor. La vuelta será el próximo jueves, la otra semana, en el estadio Atanasio Girardot. Marca y gana por allí para salir Velázquez, le pone velocidad, la pide Duque, va para el devorador, corre el devorador, el balón demasiado fuerte, demasiado largo, no lo va a alcanzar el delantero y se va a la línea final. Momento para saludar a algunos de los 18.000 que nos acompañan. Dina Luz Ávila dice, vamos verde. Saludos Juan Cortés, que es hincha de Millos. Ruth Jiménez, hincha de Millos. Steven García, hincha de Nacional. Bacano, toda la gente que está con nosotros. Más de 18.000 personas conectadas. Será juego para el equipo verde. 33, casi 34 minutos. Ahí está Gamero dando instrucciones. Debe estar un poco estresado. Y Bomber, ¿cómo está? Para que nos cuente algo, por favor, Valentina, de todo esto. Cuidado que va a Nacional. Ahora sí, Valen. Bueno, Edu, le cuento que Gamero está muy molesto con el cuerpo arbitral, no le está gustando muchas situaciones de juego en específico, dicen ellos, ve Dorlan Pavón. Y Bodmer muy tranquilo, muy... A ver, después de esta. A ver, ¿qué va Nacional? El balón le queda a Brian Palacio y se escapó. ¡Qué buena jugada! ¡Corre, Brian! ¡Va Nacional! ¡Esto es peligroso! ¡La pide Memín! ¡Va para Dorlan! ¡El pase va para Dorlan! ¡Dorlan! ¡Cierre de Ginás! ¡Monumental! ¡Un gran cierre de Andrés Ginás! ¡La participación!
anticipación del central salvando a Millonarios del segundo. No es tremendo la acción previa de Palacios, que con una acción deja a dos hombres en el camino. Y la aparición otra vez de Dorlan queriendo recibir, mostrándose y buscando Cataño la posibilidad. Cataño venía para Maca y la marca también de John Duke envía la pelota a la línea final para el tiro de esquina. Es un partido que Dorlan esto. Es extraordinario. Un pelado. Sí, está sí, corriendo sí. Como un pelado. Sí. Es la diagonal, eso es un pique enorme. Lo que hace Ginás en Millonarios es fundamental. Acuérdate de la devolución y antes hizo otra cobertura. Esta es la segunda cobertura que hace Ginás desde su posición a la espalda del pelado Arias. Se está jugando una final como la soñábamos, ¿no? Una final intensa, con velocidad, con ganas, con una muy buena actitud de parte de los dos equipos. Una gran final estamos viendo. La disfrutamos por Wingsport. Si ustedes la pueden ver por Wingsport más, ahí tienen el código QR para que vayan a ver el partido. El centro, balón al área, Pereira, rechazo Verdolaga, rebote que le quedó a Bertel, pero para la derecha y él es zurdo hasta para pensar. Parecía falta de Cataño, para el árbitro no, dan continuidad a la jugada. Hay un hombre en el piso, todavía no se levanta, centro, veneno, atención. Cabezazo defensivo primero de Jefferson Duque, todos trabajando en el equipo Verdolaga. Zona derecha, despeje inmediato, balón que se va a la raya lateral o no, está vivito. Corre Brian Palacios, llega a la cobertura. Ah, bueno, lo que hizo Steven Vega, cómo tocó por dentro y sale Millos ahora con calma. Bueno, con actitud también se puede equilibrar muchas cosas, ¿no? Sí, hablamos del tiempo de trabajo de Millonarios, de la gran ventaja que en ese sentido tiene Millonarios sobre el cuadro Atlético Nacional. Pero hoy la actitud del cuadro Atlético Nacional ha equilibrado esa desventaja potencial que pudo tener. Todo sale desde el arquero, ¿no? El gol de Dorlan, que es obviamente un pase que se lo traga todo. Juanito Moreno no calcula bien el pique, en la altura el balón pica más, ¿eh? Pero extrañamente, uno dice que es porque no tapa normalmente, porque no ha tenido esa continuidad que necesitan mucho los arqueros. Yo digo que la pelota picó en algo. Es que saltó muy raro. La verdad no parecía antes de que debería picar tanto como para pasar por encima del arquero. El mensaje voy contigo, Vale. Con la app de Rushbet, tienes siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya. Rushbet. Autoriza Coljuegos. Somos 19.000 personas. 19.000 personas en YouTube. Creo que vamos a llegar a las 20.000 antes de que termine el primer tiempo. Va Nacional Valentina. Mire, a propósito de Juanito Moreno, este es su quinto partido en lo que va de este 2023. Dos, había recibido 7 tantos y solo un arco en 0. Atención, va Millonarios, zona derecha, ahora con Cataño, enganchó, le quedó para la zurda, le puede pegar o pasar, pasó, Leo Castro, la pared Leo, Cataño, qué jugada, viene Pereira, pero yo relato. Sí. Juan José Peláez, Ricardo Henao. Cántelo, Eduardo Luis, es el gusto de cantar esa muy buena jugada, pero se ve en la acción y en la repetición que Pereira luce adelantado y seguramente el VAR va a llamar al central para que certifique la posición o simplemente le va a informar, anule la jugada porque Pereira está adelantado. Bueno, eso es lo que por lo menos se ve. No sé cuándo tracen las rayas, como sea, ¿no? Ya la anularon, ya la invalidaron. La jugada no vale,
Juan José Peláez no es una jugadora. Hay que comentarla, ¿no? Por eso, de todas formas, es un llamado de atención para Nacional y es una muestra clara del potencial que tiene Millonarios. Y este es un jugador que en Millonarios también en Medellín fue diferencial, este Pereira. Porque en el ida y vuelta sabe entrar a espacios vacíos que no marca la defensa, porque la defensa se preocupa más de los delanteros. La tranquilidad de Castro. ¿Vieron la tranquilidad de Castro? Sí, señor. Para hacer ese pase entre la marca de los centrales al mismo Cataño, que es el que marca el desorden en la defensa Nacional, porque la diagonal de Cataño es muy importante. Y ahí los dos volantes de marca Nacional tienen que estar más y mejor situados. Así es, Juan José Peláez, con toda su experiencia, para contarle a nuestros televidentes y los que nos acompañan en parte digital. 40 minutos fue invalidada la jugada de gol de Pereira. Un golazo. Un golazo. Ahora vamos a ver... La acción previa. No, fue fantástica. Ahora, en el intermedio, vamos a ver los mejores momentos del partido para que estén pendientes de nuestra transmisión. Y les digo, es un golazo, pero fue invalidado por un fuera de juego totalmente claro. Pero mira el tiempo, ya Nacional está regulando, ya Nacional está un poquito... Sí, pues también es que es claro, difícil... Claro, pero es que mantener ese ritmo, ¿no? Exactamente, y Millonarios ya cogió la pelota, está atacando a un equipo que está medio armado, porque Nacional ya le cuesta armar las dos líneas de cuatro, y Millonarios tiene bastante más tiempo la pelota. Con la app de Rushbet, tienes siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya. Rushbet autoriza Coljuegos. Bien, amigos, mal pase de Robert Mejía. Responde la gente de Millonarios. Seguimos 1-0. Gana Nacional 1-0 con gol de Dorlan Pavón. Fue invalidada la jugada de gol de Pereira. A la altura del minuto 41 hay que ir pensando en la figura del partido. Cuando aquí nos está ratificando la imagen del VAR a nosotros que estamos viendo el partido. El fuera de juego, ahí está. Sí. Oye, y es bastante, ¿eh? Sí, no, es que se veía bastante. Pierna, medio cuerpo. Se veía bastante adelantado. O más de medio cuerpo. Sí. Todo el cuerpo. Sí. Pero vieron la tranquilidad de Castro. Vieron la tranquilidad de Cataño en el espacio reducido para generar espacio. Tremenda jugada, señores. Balón abierto, zona derecha para Daniel Felipe Cataño. Intenta Millonarios, que se mueve desde la derecha hacia el centro. Escapa bien Perea. Va dejando para Velázquez. Y Velázquez frontal aguanta Jefferson Duque. Intentó con Dorlan Pavón, pero no le funcionó. Recuperó por allí Giraldo y retrocede la gente de Millonarios hasta sus centrales. Uno de ellos es Ginás, que en su propio campo va tocando el balón ahora para su compañero de zaga. Ahora Jorge Enrique Arias. Apertura. Ya la tiene Bertel en la parte alta, en la parte izquierda, para salir con la gente de Millonarios. Y el toque de Giraldo. Vuelve a verter el balón que va de largo y puede ser o falta en la mitad de la cancha o saque lateral para la gente de Nacional. Creo que pitaron la falta, tiro libre, y ahí Valentín, un futbolista de Nacional en el piso. ¿De quién se trata, por favor? Robert Mejía, Edu, que ya se acerca Inestrosa a ver si todo está en orden o si tiene que ingresar. Bueno, ahora sí ingresa a la camilla y obviamente lo propio hace el cuerpo médico a la expectativa del jugador de Atlético Nacional, que está recibiendo algún diálogo justamente con Inestrosa, pero ya se pone en pie el jugador del verde de la montaña, que va a salir a ser atendido fuera. Inestrosa quiere acelerar todo. No te pares por dinero. Con tu crédito rapidito puedes comprar ya las duras de Willard y pagar después. Pide tu crédito sin complicaciones en cualquier agencia de Peláez Hermanos. Ahí les decíamos que para el árbitro, por acelerar, llamó de una a la camilla, como dice, sáquelo. Y le está diciendo a los jugadores, el que se tire, lo saco de la cancha. Claro, a mí eso me gusta. No, sí, porque sí, sabe que además se va a demorar para volver a entrar. Ojalá su dinestro se vuelva contagioso, como lo de Roldán, que eso, saco, claro. Eso sea epidémico. Claro. Sí, se vuelva pandemia. Sí. Y que a todos les dé por acelerar los partidos. Es bueno, porque el jugador ya lo piensa dos veces para tirarse. Y ayuda... más competitivo, claro, porque, o sea, el fútbol colombiano más competitivo. El entrar a la camilla hace que su equipo de un momento a otro empiece a jugar con 10 hombres, ¿no? Claro. Hasta que el árbitro diga. Y en una final un hombre menos, un minuto, claro, profe, es un montón. Claro. La verdad, es así, con la intensidad que hay, uno menos, Juan José. No, claro. Y le digo, una cosa es lo que se descuenta, pero otra cosa es cuando se corta tanto el ritmo. Sí, hay que descontar 10 minutos, listo, descontarlo. Pero ¿cuántas veces se cortó y se evitó que el equipo que jugaba bien a la pelota
armara. Vamos a pensar en una figura del primer tiempo, señoras y señores, para hacer una en nuestra transmisión. McAllister, se acaba el compromiso, 44 minutos, 1-0, gana el verde, pase demasiado largo de Pereira, inalcanzable para el futbolista Vega, y se va a la línea final para el saque de portería, la figura del primer tiempo, don Ricardo Henao, el destacado de la primera mitad. No, yo creo que Dorland es clarísimo, figura en los primeros 45 minutos. Muy bien, perfecto, Juan José Peláez. Sí, sí, claro. Dorland, Pavón, Valentina, Rincón, por favor. Dorland, Pavón de Atlético Nacional. Dorland es el destacado del primer tiempo, 44 minutos. Cuando termine la primera mitad, los que nos acompañan aquí en Wings Sports y en YouTube, les contamos que van a ver el resumen del primer tiempo para que nos acompañen y se queden acá y todo el segundo tiempo, por supuesto, en esta plataforma donde relatamos con pasión, pero sobre todo mucho respeto por cada una de ustedes, las hinchadas. A ver qué viene para jugar McAllister. La tiene David McAllister Silva. Tocó con Daniel Felipe Ruiz. Corre Duque, que le quiere ganar a Maca. Hay falta. El árbitro sí la considera. Será tiro libre que favorece al equipo verdolaga en zona de encima, se queja Ruiz y puede ganarse una tarjeta amarilla. La verdad no le gustó ni cinco y destroza el tonito en el que le habló Ruiz. Y te digo, quiero verla porque yo también tengo la duda, porque lo que hace McAllister, como él le explica al árbitro, es quitarse, porque Duque iba con todo a chocar a McAllister. A ver si sí. Duque va con todo a chocar. A prefalta. Al final, la mano derecha. Sí, claro. ¿Pero lo toma la mano derecha o el impulso que llevaba Duque? Las dos cosas. Ah, bueno. A ver. Sí, pero no, falta, ¿sí? Rich. Faltica ahí. Cita. A usted le gustan las citas, ¿cierto? No, faltica ahí. No, la faltica de esas que no había pintado en todo el partido. 45 minutos y medio. Se acaba la primera mitad. No creo que tengan que adicionar mucho. La verdad, ha habido un muy buen tiempo efectivo. Se ha jugado todo el tiempo. Sí. O sea, se ha jugado todo el tiempo. Es más, casi quinilaterales hemos tenido. 20.000 personas conectadas y hemos llegado a picos de 21.000 y pico, ¿eh? Atención con esto. Apertura. Se acaba el primer tiempo. Viene Pereira. ¡Qué pase! ¡Qué pase para Leo! Define. En esa posición, en un ángulo muy cerrado. Alcanzó a cerrar también el futbolista Aguirre. La pelota se fue a la línea final. Será tiro de esquina para Millo. El ascenso futbolístico de Pereira, terminando la temporada, es impresionante. Gran jugador de dos áreas. Va a levantar Millonarios. El último tiro de esquina del primer tiempo. Y dieron 5 minutos. Centro. Iba peinando primero Mosquera. Y el balón que se abre para que corra Bertel. Será saque lateral a favor de Millonarios, que todo lo acelera. El gol de Dorland aceleró mucho más el partido. No hay tiempo que perder. Maca sacó el balón limpiecito. El árbitro muy cerquita lo indicó así. El pase venía de Vega. Juego ahora de Daniel Felipe Ruiz. Dice que finge. Y Nestroza, la verdad, ha hecho un partido de esos donde no quiere nada, ¿eh? No quiere saber nada. Pero es que además tiene razón Eduardo, porque es que la pelota sigue siendo de Millonarios. Le saca la pelota y además, si hubiera falta, la pelota sigue siendo de Millonarios. Centro para Leo. El cabezazo defensivo de Mosquera. Corre Velázquez. Llega primero Cataño. La tiene Daniel Felipe. En el piso estaba Leonardo Castro. Vuelve Cataño. Zona derecha, le pone talento, le pone magia. Duelo personal con Velázquez. Corre Cataño. Intenta el centro. Amaga. Tiene que retroceder porque lo marcaron correctamente. Pereira, centro al área, intentaba pirueta por allí. Maca, el balón que se va a la línea final. La cobertura, ¿se va o no se va? Se fue. Será saque de portería. Respira Nacional. ¡Qué partidazo tenemos, Juan José Ricci! Y termina crecido Millonarios. No sé si le va a alcanzar para hacer la anotación en lo que falta de este primer tiempo, pero el incremento en cuanto a ritmo competitivo del cuadro local es enorme. Nacional lo único que hace es aguantar ya prácticamente en defensa. El gasto ha sido fuerte de Nacional. Sí, creo que Nacional está apostando a que se acabe este primer tiempo, que mantenga la ventaja y respirar en el intermedio. Sí, Valentina. Están muy molestos en Millonarios con el cuerpo arbitral. Ya Alberto Gamero y por supuesto sus acompañantes hablan con el cuarto árbitro. Se están quejando de lo que está sucediendo con Inestrosa. Perfecto. Así es, 20.000 personas conectadas y hemos llegado a 21.000 y pico. Notable. Gracias. Gracias, amigos en YouTube. Gracias a Ranz Sanz, a Paula, a Raquel Pay, a Sabapá, Juan David González, Argemiro Antonio Arrubla. Leo algunos porque son 20.000, entienda, no puedo leerlos a todos. Juan Manuel Adarve, Andrea Espitia, Jenny Paola Jaimes, hincha de Millos. Ahí lo voy leyendo de a poco, esperen, señores. Viene con el balón Atlético Nacional. Hay falta, pitaron mano. Es mano, pita el árbitro. Y Dorland no quiere tarjeta, por eso le dejó la pelota en el piso a la gente de Millonarios. Sabe que como está Inestrosa, quisquilloso, le hubiera sacado la amarilla de inmediato. Y se viene Millonarios. Se acaba el primer tiempo. Queda minuto y medio, nada más.
desde el fondo la presencia de Ginás. ¿Qué final nos están dando? Tremendo partido. No puede con Cataño en esta por allí para salir la gente de Nacional. Centro al área para el futbolista Castro. Primero el rechazo de Diero Campo. Y falta, sí señor. Falta. Tiro libre. Tarjeta de qué color y para quién, por favor, Valentina. Tiro libre para Millo. Para John Duque de Atlético Nacional, el número 5 ya estaba advertido y esta última pues le obliga a Inés Troza a amonestarlo. Ese duelo Duque-McAllister, ¿no? Está cantado, ¿no? Está simplemente centrada esa peleita entre los dos. Duque-McAllister, ahora el que recibe la patada de McAllister, el árbitro muy cerca, y es una falta frontal. Es una falta con mucho riesgo en favor del equipo de los Millonarios. Desde es atrás, ¿no? Una falta clarísima. Y era para amarilla. Está bien, claro, el árbitro. Claro, claro. Que fue más por el pie que por, claro, que por la pelota. Ese balón no podía llegar. Pero ya estos son indicios de a qué recursos está llegando Nacional. Ante la falta de manejo de pelota, se perdió la posesión de la pelota y ya hay desajustes en el tema defensivo del equipo verde. Esta sí es la última jugada del primer tiempo, muchachos. Tiro libre para Millonarios, muy peligroso. Distancia, calculo, 30-35 metros de distancia a la portería, más o menos. Atención, Chipi Chipi tiene que ubicar la barrera. Cuidado con Leo Castro, aunque parece que no le van a pegar directo a puerta. Hay un plan, señoras y señores. Ya va a cobrar la gente de Millonarios. Pereira puede aparecer por allí. Dorland no está, 9-15, y le indica el árbitro. Es la última jugada del primer tiempo. La barrera de Nacional es de 3-4 hombres, más o menos metro y medio de distancia del área, de su propia área. Pero Dorland no está a 9-15. Es un diámetro Inestrosa. Jugó McAllister, levantó, ¡qué jugada! ¡Atención! ¡No la agarró Giraldo! ¡Qué laboratorio que armaron! ¡Se salvó Nacional porque no la agarró Giraldo! ¡Qué jugada, hermano! ¡Cómo trabajan la pelota quieta en este equipo! ¡Tremendo! Es la ratificación de que Millonarios es el que mejor trabaja la pelota quieta. Mire, levanta, ¿no? España todo el mundo esa pelota y apareció Giraldo solo. Lo de McAllister es sensacional, ¿no? Cómo levanta esa pelota, la acomoda, engloba la pelota y le queda allí a Daniel Giraldo para rematar y no alcanza a cambiar el rumbo de ese balón. Engañaron a toda la defensa del equipo nacional, incluyendo los que estaban en la barrera, que distraen de alguna forma, y el espacio estaba servido para el buen pase. Lo otro es desafortunadamente el mal remate de Giraldo. Bueno, señoras y señores, se ha escrito la historia de este primer tiempo. Está ganando Nacional 1-0. En un rato vamos a ver el resumen, amigos en YouTube, amigos en Win Sport. Ya vamos a ver el resumen. Ahora sí las imágenes las van a poder ver en el intermedio. Prepárense, 21.000 personas conectadas que les pedimos likes y disfrútenlo. ¿Quieren ver el partido? El código QR que está en pantalla lo pueden utilizar para ir a verlo por Win Sport Más. Se escribió la historia de este gran juego. Gana Nacional 1-0 en la pantalla de Win Sport, donde ves al equipo que verdaderamente amas. Es otra cosa.
en el Campín, pero por ahora está ganando el equipo verdolaga 1-0 en el Estadio del Campín de la ciudad de Bogotá por Win Sports y su plataforma digital. Es momento para ver el resumen del primer tiempo, señores. Partido que ha dirigido sin contratiempos el árbitro John Inestrosa. Ha dejado jugar, le ha dado agilidad al juego y eso también tiene mucho que ver con lo que hemos visto, ¿no? Un árbitro que colabora con el espectáculo. La primera gran llegada de Millonarios es una acción colectiva. Una acción por zona izquierda, va a presión a Millonarios, por zona derecha va a presión a Millonarios, se equivoca Mosquera y Millonarios por poco saca provecho de ese grave error del defensor del cuadro verdolaga. Otra vez Nacional al ataque, buscando a Dorlan Pavón por dentro. Pues va a mostrar Nacional que podía hacer mucho daño, elaborando, teniendo la pelota y filtrando balones continuamente. En una lo hizo Dorlan Pavón, en otras buscaron a Dorlan Pavón para poder concluir, para poder rematar. Nos vamos al minuto 15, Atlético Nacional otra vez, atacando Dorlan por arriba. No alcanzó Duque, en dos oportunidades lo buscaron a Duque y no alcanzó a rematar. A Duque normalmente le va bien en Bogotá, es un hombre peligrosísimo. Ha marcado muchos goles en este tipo de encuentros y acuérdense, es el goleador de Nacional en las finales. Nos vamos al minuto 18, Millonarios al ataque. Ruiz, aparece Bertel, tirado como un hombre en punta, ¿no? Sorprendiendo, haciendo la diagonal, un lateral que se interioriza y buscando la primera acción que no puede concretar después Leo Castro. Y la acción infortunada para Millonarios, afortunada para el cuadro Atlético Nacional. Decíamos, hay que apuntarle el gol a Dorlan, pero el que se lo hace es el arquero de Millonarios, Juanito Moreno, que calcula mal, un rebote de balón. Dorlan quería buscar al jugador Perea y esa pelota increíblemente tenía destino de gol, rebota y sigue derechito al pórtico. No se le va a olvidar nunca este gol al pobre Juanito Moreno en una final de campeonato cuando tiene la opción de encontrarse con la posibilidad de ser titular y lamentablemente para él le queda el registro de este gol increíble. Minuto 23, otra vez Millonarios al ataque, McAllister, Leo Castro y aparecía Ruiz, pero esa acción era invalidada porque estaba en fuera de lugar. Ha tenido trabajo el asistente número 2, Luis Naranjo, y aquí obviamente tuvo que levantar la banderola para lo que fue esa llegada de Millonarios. Minuto 37, otra vez Millonarios al ataque, acción previa, valiosa, con muchos toques de por medio, elaboración de por medio y una gran acción en la definición del jugador Pereira. Pero, la acción fue anulada por fuera de lugar. Clarísimo, fuera de lugar, lo habíamos advertido, simplemente en la vista de partido, más la certificación y ratificación de los gráficos del VAR. Estaba adelantado Pereira y esa acción fue perfectamente invalidada. Y en pelota quieta Millonario generó la última del primer tiempo. McAllister buscando a Giraldo. Giraldo llega solo, libre y no alcanza a cambiarle la trayectoria a esa pelota. Las acciones más importantes del primer tiempo en la final de la Copa entre Millonarios y Atlético Nacional. Momento para ir a las estadísticas del primer tiempo. Remates totales, 2 por cada lado. Faltas, 2 en el equipo local, 3 en el visitante. 2 tiros de esquina también por cada equipo. 72 ataques a 41, ¿sí? Creo que lo leo bien. Posesión de balón, 48 y 52% favorece al equipo visitante. Son las estadísticas del primer tiempo que parcialmente está ganando Atlético Nacional en la final que le falta. Todo este segundo tiempo y el partido de vuelta que va a ser el próximo jueves. Ahí le contamos a todos nuestros amigos. Bueno, y sin duda la figura de este primer tiempo, Dorlan Pavón. ¿Qué trabajo hizo Dorlan Pavón? Primero, la actitud, el cambio, la intensidad en el juego, la colaboración que tuvo, el compromiso que tuvo Dorlan Pavón. Porque fue importante en ataque, pero también destacamos el trabajo en defensa de Dorlan Pavón. El jugador veterano, el jugador que le da la seguridad y tranquilidad a un equipo que luce a veces bastante joven. Y la movilidad como jugador aficionado, apasionado, se movió bastante de Dorlan, con y sin la pelota. El que establece circuitos de mitad de cancha hacia arriba. Muy bien, hagamos una pausa. Ya venimos con mucho más. Esto es Win Sports.
y plataformas digitales. Nacional 1-0 y vamos a hacer un análisis, un comentario central con don Ricardo Henao y Juan José Peláez analizando y charlando entre ustedes de lo que ha pasado en este primer tiempo en una linda final, partido de ida entre Millonarios y Atlético Nacional. Señores, por favor. Hay que destacar, profesor Juan José Peláez, primero la actitud del cuadro Atlético Nacional. ¿Cómo cambiar un equipo en 3-4 días? ¿Cómo modificarlo? Y creo que eso lo logró, por lo menos en el primer tiempo, el técnico John Bondia. Tuvo buena digestión, lo que hablábamos, ¿cierto? Se digirió la derrota en positivo, porque se ve que el entrenador animó, hizo las veces del líder y cambió el chip. Porque de un equipo derrotado, de un equipo que parecía muy agachado, se le vio un equipo muy ambicioso y agresivo hoy. Sí, parece como si ese partido no hubiera estado en el reciente pasado del cuadro Atlético Nacional, porque el Nacional de hoy es otro Nacional. Es un Nacional agresivo, con actitud, con las ganas de ir a buscar la victoria, con sed de victoria. Hoy no salió un Nacional con sed de revancha, no, salió con sed de victoria. Y creo que eso influyó demasiado para lo que hemos visto en los primeros 45 minutos. Un equipo que fue, que ganó la pelota, tomó riesgos además, asumió roles, adelantó líneas, quiso jugar en campo contrario, generó llegadas, profundizó, mostró 3-4 acciones importantes con Dorlan Pavón, el complemento de Palacios que fue importante en el primer tiempo y sobre todo esa actitud a la hora de perder la pelota. Nacional fue un equipo muy importante con la pelota, pero fue un equipo aplicado, seguro, cuando no la tuvo. Sí, a la actitud general, colectiva del equipo que redefinió sus roles individuales, porque se ve que los jugadores fueron conscientes de su responsabilidad, de sus obligaciones y posibilidades. Obligaciones en defensa, porque todos pelearon la pelota en los duelos. Y sus posibilidades, porque apareció mucha gente para ayudarle al que tenía la pelota. Esos roles individuales se convirtieron en un rol colectivo eficiente, ¿eh? Como dice Richie, corriendo riesgo, porque Nacional
Nacional fue apretar a Millonarios en la parte de arriba. Ahora, la inclusión de Aguirre y de Dorlan es parte de esa fresa en el pastel que es tan importante para que sepa mejor, para que todo ese control de pelota funcione y se revierta en algo, como se revirtió en el gol, en situaciones de gol de Nacional en la parte de arriba, y la cancelación de las posibilidades que tuvo Millonarios, por lo menos hasta ese minuto 20, 25, 30. Sí, un gol que realmente marca una diferencia, y muchos dirán, hombre, ese gol es todo de Juanito. Si no hubiera sido por ese gol, pues tal vez el partido se hubiera mantenido en ese equilibrio. Pero la verdad es que sí, el gol fue un gran accidente para Juanito Moreno, para Millonarios. Pero en ese instante, Atlético Nacional estaba y mostraba que era más. Pero Nacional provoca los accidentes. Claro. Exactamente. Entonces, Nacional de alguna forma estaba tratando de hacer que el partido se volviera a su favor. Si fue por un accidente, eso no es culpa de Nacional, pero Nacional lo estaba provocando. Y eso se le abona. Lo otro es que le está mostrando McAllister. El golpe en la espalda. Bueno, Nacional al final, Richie, nos parece que acusa cansancio. Sí. Y Millonarios acelera. Y termina montado en ese primer tiempo. Claro, el partido dura 90 minutos, ¿no? 90 minutos. Y digamos que en los primeros 45 minutos Nacional lo hizo bien, dejó sentir que la gasolina ya no era la misma del comienzo, sobre el cierre de los primeros 45 minutos. Y veremos a ver si el descanso le cae bien a Nacional, como para armarse otra vez, para armar otra vez el partido y para sostener esa victoria y esta ventaja que hasta ahora es muy importante para el equipo de Omier. Millonarios terminó mejor en el primer tiempo. Terminó jugando mejor, terminó elaborando más y terminó acercándose más, generando algunas posibilidades. Ya está Nacional en el campo, ya están Millonarios en el campo. Valentín, ¿alguna novedad para el segundo tiempo? No, señor, mismos 22 para esta segunda mitad. Bueno, el marco es espectacular en el Estadio del Campín. El marco es de una gran final. Y nos vamos a ir al segundo tiempo. Nos vamos a ir con el relato de Eduardo Luis, el Toxi Relator, el relator del fútbol en Colombia a través de Win Sports. Win Sports Más. Gracias, señoras y señores. Ya se escribe la historia del segundo tiempo. Millonario 0, Nacional 1. Lo disfrutamos en la pantalla de Win Sports formato radial y la plataforma de YouTube también. ¿Quieren ver el partido? Se ve por Win Sports Más. Ahí tienen el código QR y todos pidan domicilio. Sí, disfruten de la gran final de la Copa. Es una noche de Copa, la final de la Copa. La disfrutamos con el relato del Toxi, con Ricardo, con Juan José Peláez. Todos disfrutando sin cambios para el segundo tiempo. Triunfo parcial de Atlético Nacional. Otra cosa es ver al equipo que verdaderamente amas. Es especial y harás lo que sea por verlo. Gana la pelota Nacional. Es un rebote simplemente que favorece al equipo de Millonarios, que en la mitad de la cancha va tocando. Tremendo primer tiempo vimos. Supremamente intenso que irá a pasar en la segunda mitad. Y falta todo este segundo tiempo y todo el segundo partido en el Atanasio. Maca. McAllister, perseguido por Dorlan, la tiene David McAllister Silva, el pase de Cataño, va retrocediendo hasta Ginás, vuelve Cataño por zona derecha, está dejando en el camino a Robert Mejía, participación de Jefferson Duque, y el rebote que favorece otra vez a la gente de Millonarios. Aquí viene Pereira, Juan Carlos por dentro, Cataño juega internamente a la gente de Millonarios, marca muy bien el equipo verdolaga, cuidado que se perfila hacia donde no es Robert Mejía, tocó correctamente ahora para el futbolista Velázquez. Samuel Velázquez para Perea. Perea en el sector izquierdo del ataque de Nacional. Cabezazo de Duque, corre, Perea no va a llegar nunca. El balón que se viene a la línea lateral para que juegue la gente de Millonarios, Ricardo. El partido también ha sido un juego de necesidades. En el primer tiempo, podríamos decir, el de la necesidad era Atlético Nacional. Entonces Millonarios se replegó y esperó que Nacional tuviera la iniciativa. Ahora, como el que tiene la necesidad de Millonarios, el que se repliega en Nacional y el que tratará de elaborar y desequilibrar con la pelota es el equipo local. A ver qué pasa con este contexto que pinta Ricardo Henao. El juego que venía por parte del equipo embajador, costado izquierda ahora para el ataque de Millonarios, intentando para Givertel, más centralizándose el fútbol un poco ahora con Ruiz. La tiene Daniel Felipe frontal. Primero el rechazo de Eddie Ocampo. No va a alcanzar en esta oportunidad el futbolista Jefferson Duque. Será salida para Millonarios desde la zona defensiva. A esta nueva postura de Atlético Nacional, como dice Richie, es importante que el Nacional le sume posesión de pelota o que le sume un contragolpe
contragolpe efectivo, porque solamente defender los espacios en la capital puede ser riesgoso por el cansancio. Bertel espera, Leo Castro, centro para Leo. Leo Castro con el cabezazo. Se va a la línea final, hay saque de portería. Otra vez le ganan la espalda Mosquera a Richie. Sí, sí, sí. Honestamente creo que es de los jugadores flojos en zona defensiva en el cuadro Atlético Nacional. No lo noto todavía con ese poder, ¿no? Y no tiene la velocidad. Él es un jugador grande, corpulento, pesado, que le hace falta fútbol. Y Leo con un movimiento primero adelante y después para atrás no lo logra seguir Mosquera. Aquí Chipi Chipi, Nacional saliendo desde el fondo, ahora divide, quería peinar y lo logró Jefferson Duque. Duelo en la mitad de la cancha hacia el sector izquierdo para la gente de Nacional, que venía ganando desde atrás. Primero la participación de Aguirre, firme el defensor central, todo lo contrario de Mosquera. Ahora Pereira que lo va a intentar, zona derecha ahora para Cataño, sigue Daniel Felipe, Leo Castro, Pereira es una posibilidad. Tocaron primero para Macalister Silva, sector izquierdo, ya la pide Ruiz, la tiene Daniel Felipe, pasó el ataque Bertel, cuidado con esta, venía Ruiz, viene para Maca, atención con esta jugada que están armando, como Teque Millonario. Va Cataño, impacto, salvó el arquero Chipi Chipi, notable el arquero, zapatazo de Cataño, se salvó Nacional, había posición adelantada, pero creo que el remate de Cataño valía, señores. Sí, señor, es peligroso lo que está intentando Atlético Nacional, ¿no? Entregarle la pelota a Millonarios. Millonarios sabe demasiado con la pelota. Sí, ha aprendido a jugar en transiciones, pero no se le ha olvidado lo otro, ¿no? Es un equipo que elabora, que juega a un solo toque, con ese juego corto es demoledor y que tiene jugadores que rematan muy bien en media distancia como Cataño. Es muy peligroso lo que propone Nacional de arranque. Y además lo que le ofrece Cataño, lo que le ofrece Ruiz, lo que le ofrece Macalister, que son jugadores expertos en los espacios reducidos. Pues le digo, Nacional tiene que apuntarle también a algo de posición. Si solamente se va a ir tirando para atrás, porque Millonario está, también lo va a ir llevando, me parece demasiado riesgo. Aquí va Cataño, otra vez Millonarios encontrando los espacios. Viene Pereira, zona derecha para Millonarios, centro. Chipi Chipi, Arlen está aguantando el marcador, señores. 4 minutos y medio, 0-1. Con la app de Rushbet tiene siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya. Rushbet. Autoriza Coljuegos. Despejó el arquero, el balón que se abre por zona derecha, no podía Brian Palacio, se va a la raya lateral otra vez, no da Nacional, 3 pases seguidos, todo lo contrario al primer tiempo. La posición del primer tiempo fue 51-49. Sí, pero ¿sabe qué? El partido comienza en el segundo tiempo como terminó el primero, ¿no? Con un Millonario montado en el partido y teniendo la posición de la pelota y haciendo mucho daño. Así están las cosas. Está el marcador 1-0 para el equipo visitante, pero falta mucho, van 5 minutos del segundo tiempo. Está Gamero desesperado, ¿no? Está Gamero hablando de todo, va a Cataño, vuelve Millonario, David Macalister Silva, no lo pueden parar, está Millonarios on fire el segundo tiempo. Macalister, 13. Se la ganó Dorlan, se la ganó Memín, va Memín, va Memín, va Ginás, intenta el pase y casi da el pase para el futbolista Duque, siempre, salva siempre Ginás. El auxilio de Ginás, cuando pareciera que clarificaba Atlético Nacional, siempre aparece Ginás, y no solamente en esta, en el primer tiempo apareció en 2 y en 3, pero Macalister muy bien. Este es un duelo desde hace rato planteado por los dos creadores de los dos equipos. ¡Qué cierre de Ginás! Le digo, iba Duque de cara al gol. Claro, no, y la acción previa de Dorlan, ¿no? A Dorlan le faltó simplemente ese pase, tener un receptor para ese pase, poderla filtrar. Pero la acción previa de Dorlan fue fenomenal. Es que cuando gana Dorlan tiene que aparecer Duque, no tiene que aparecer los aleros, que son dos pelados jóvenes, que tienen que disparar por fuera para que haya contragolpe Nacional. Bueno, ¿qué pasa? Por favor, Valentina, en la cancha. Bueno, la hinchada de Oriental está reclamando bastante, obviamente se acercan los jugadores de Nacional y hay más molestia, más cuando llega John Duque a intentar dar calma, y pues es el hombre menos querido hoy en el Campín. Va reventando Millonarios, el balón que venía, falta previa, pita el árbitro, estilo libre defensivo que favorece al equipo embajador, avanza el compromiso, camino a 7 minutos de esta gran final en el segundo tiempo, Ricardo. Sí, y es un partido que evidentemente todavía no parece estar sentenciado, por el contrario, Millonarios le ha dado aire a pensar en que otra cosa puede ocurrir, ¿no? En esta última, Nacional ya da señales de vida en el tema ofensivo, porque aparece Dorlan, aparece Duque, sigue la vehemencia en los duelos. Nacional ha sido vehemente, fuerte. Cuidado, tarjeta de qué color, atención, ¿eh? ¿De qué color la tarjeta? ¿De qué color la tarjeta, Valentina? Para Dorlan Pavón, de Atlético.
Atlético Nacional, el capitán Verdolaga, tras una falta sobre Daniel Giraldo que aqueja mucho dolor en este momento. Claro, pero mire, eso también... ¡Ay, cuidadito, eh! ¿Sabes que es fuerte? Y el punto de contacto, o sea, la intensidad, hay que mirar. Porque pueden revisar la jugada, ¿no? Pues es una acción revisable. Uy. Claro, es que ya le habían pitado la falta a Duque. Ya le había pitado la falta a Duque sobre Giraldo. Y después esta la había pitado ya. Sí. ¿Ah? Ahora, y no era necesario, ¿eh? Es por eso, a eso voy, Eduardo. Que no, ya eso estaba liquidado y viene Dorlan, no se frena. Lo pueden expulsar, cuidado. Claro, José. Claro. La verdad, claro, lo pueden, donde si lo llama el VAR, lo rajan. Claro, es una acción revisable y seguramente el VAR va a tener que llamar al árbitro central, Johnny Nestroza. De una vez fue y mostró la tarjeta amarilla. Digo, si pierden a Dorlan... ¿Sabe qué fue? De pronto Dorlan quiso quitar la pierna, ¿no? Me da la impresión que eso de pronto lo puede llegar a salvar, ¿no? Creo que eso lo salvó. Digo, ¿no? Se le apareció la Virgen a Dorlan, sí, Pavón, muchachos. Sí. Aquí porque... sí que se apareció la Virgen, diría Lucas González, ¿eh? En otro momento, otro VAR, llama al árbitro para que la mire. Hoy el VAR es Ricardo García, no lo llamó. Mañana lo debatimos en el show, pero le digo, de la roja que se acaba de salvar Dorlan, ¡ay, va Millonarios! Corta Medier, y no solamente era perderlo este partido, era perder a Dorlan también para el partido de vuelta. Claro. Era perderlo el 60% de la final. A ver, ¿qué va Nacional por banda derecha? Centro cruzado, le queda al futbolista Moreno, el arquero. Se salvó Nacional de tener un hombre menos. ¿Y qué jugador hubiera perdido? Yo lo único que veo es que Dorlan al final quería era como quitar la pelota, quería como frenar eso. Tal vez pudo haberlo salvado de la expulsión. Es que, a ver, Dorlan y Duque andan con su calentura y es normal. Son líderes, son uno de los jugadores que están respondiendo por el equipo. Usted ha visto a Duque también fuertecito, ¿cierto? Total. En los duelos, muy decidido, a veces se le va la mano. Y Dorlan, que es un jugador que normalmente juega con la pelota y que marca más en zona. Pero hoy lo ve uno muy... Se han exagerado fuerte. Un poco la intensidad y los dos tienen tarjeta amarilla. Por ahí va el reclamo el Gamero, ¿cierto? Que habló Valentín ahora en el primer tiempo. Cuidadito, señores, va Millonarios, la pelota se va de la cancha. Le digo, fue tan delicado lo de Dorlan que en cualquier momento lo saca Podmer a Dorlan. Está caminando por la expulsión. Y le digo, es mejor. Todavía no, pero más adelante. Porque ahí en ese papel también está Duque. Claro, es que los dos. Está Robert Mejía también fortísimo en los duelos. En el primer tiempo lo dijimos. Y además con algo que puede agravar la situación de Dorlan, que está entrando siempre en zona de contacto, ¿no? Hoy está entrando en esa zona de contacto. Su propio duelo con Marcalista. Bueno, señores, marcador 1-0, gana Nacional, se roba la pelota Brian Palacio y ataca ahora Dorlan Pavón, viene Memín, intenta el pase, pero otra vez Ginás, partidazo de Ginás siempre, con el pecho Perea, atención, peligro, va Nacional, Perea, salvó Moreno, salvó Juanito Moreno, el zapatazo de Oscar Perea, puso a volar al arquero de Millos, atacador impresionante al tiro de esquina. Está la cara que se quiere ver de Nacional, está bien que se defienda, porque es otra faceta el cuadro verde, y esto es bueno, pero que muestre estas alternativas. Aquí afortunadamente no iba Paduque porque estaba fuera de lugar, pero que empiece a mostrar Perea, que empiece a mostrar Palacios, dos aleros que tienen que ayudarle mucho al soporte que están haciendo Duque y Dorlan. O sea, que la primera gran intervención de Juanito Moreno en el partido, ¿no? Primer remate, después del gol, es el primer remate directo al pórtico en el juego y lo hace Atlético Nacional en el segundo tiempo con Oscar Perea. Tremenda intervención de Perea y hay que decir algo. En la acción previa, Eduardo, otra vez Dorlan, ¿no? Sí. Sí, Valen, ¿qué pasa? No dejan jugar los hinchas. No, señor, y se acaba el partido para Dorlan Pavón. Momento de Juan Pablo Tatay Torres. Sí, normal, es que ¿no? Lo tenía que... Es que, la verdad, está confirmando Bodmer lo que nos queda la sensación a todos nosotros, claro. Que era roja para Dorlan. Claro. Muy bien el estratega Atlético Nacional. Sí. Ahora, a mucha gente no le gusta, pero ¿cómo anda acá? No, pero es que hay que analizar otras cosas. No, es que la verdad, debe la roja. Además, no, sí, claro. Debe la roja. No, tiene amarillo, cuídelo, y sigue caliente. Sí. Cuídelo para la otra semana. Claro, ahora, profe, hay que aceptar que Nacional, sin Dorlan, tiene que jugar más de media hora acá en el Campín. Claro. Ojo, ¿eh? Claro. De alguna manera es una ventaja para Millonarios todo lo que pasó. Y le puede caer bien. Ahí sale el líder y deja el equipo ganando. Y Tatay Torres futbolísticamente le puede cambiar también, le puede dar una buena mano a Atlético Nacional, ¿no? Uy,
lo que se va a debatir mañana en el show, esta jugada de Dorlan Pavón. Tremendo, señores. De esto se va a hablar un montón. Se va a hablar muchísimo de esta jugada. Y además porque Podmer le dice al árbitro, sí, era roja. Podmer al sacar a Memín está diciendo a Inestrosa, gracias, me perdonaste. Sí, sí, pero Eduardo, no solo eso, sino que ese ya tiene tarjeta amarilla y está caliente, ¿no? Claro, está caliente. Claro, está en zona de riesgo. Y ahora viene Millonarios, ataca Cataña y un hombre, Macalibre, atención, Macalister libre, va Macalister, salvó el arquero, Chipi Chipi. La jugada valía. Ah, no, había posición adelantada. Posición adelantada, se salva Nacional. ¡Qué libre que estaba McAllister! Sí, a eso iba, que solo apareció McAllister. Miren, se viene corriendo por todo el carril central. Busquera y Aguirre se tiraron sí. Todos dos para acá porque se fueron muy afuera y nadie hizo el relevo. Y ahí es donde tiene que hacer relevo el volante. ¿Se acuerda del gol de Millonarios el partido pasado Liga? ¿Fue así? Sí. El hueco mismo que dejaron un central se tira al costado sin sentido. Atraen a todo el mundo, hay un mal movimiento, no hay un relevo, no hay nadie que cubra esa posición y dejan todo el espacio libre. Pero todo viene a Richie porque Nacional está tratando de presionar arriba. Nacional había decidido en este segundo tiempo retroceder y presionar en su propio cuarto de cancha. A ver qué robo Nacional. La duerme por allí Brian Palacios. Brian le puede pegar con zurda, sabe hacerlo. Atención, Brian la va dejando primero para Robert. Robert se equivocó Mejía y la recupera ahora Millonarios. Cuidado, mal posicionado Nacional, aunque hay superioridad numérica. Aquí viene Cataño, la pide Leo. Leo estaba en posición adelantada, lo sabía Cataño. El centro, cabezazo, corrige Robert, llegó Steven Vega, Ruiz que la levanta la espalda ahora de Mosquera, le queda Velázquez. El error de Robert Mejía por poco lo paga caro la gente de Nacional. Por querer gambetear en una zona donde no hay que gambetear, y si va a gambetear para afuera, no para adentro, y se pierde esa pelota y cogen a todo el mundo mal posicionado. Cualquier error cuesta caro y Nacional va a ir sintiendo la altura. Por eso tiene que ser muy inteligente el jugador dentro de la cancha y su entrenador. A ver, hay que darle la cara a Millonarios, hay que irlo a presionar en la mitad de la cancha o hay que mejor retroceder. Y los excesos, insisto, se pueden pagar caro. Se despeja el balón, se abre para Brian Palacio, la pelota pica y se va a la raya lateral, ejecución en un costado para el equipo de Millonarios, que dicen en los bancos 15 minutos, segundo tiempo, Valentina Rincón, después de la situación de Dorlan. Bueno, además de lo que pasó con Tatay Torres y su ingreso, también hace trabajo precompetitivo Kylian Toscano, en cualquier momento podría ingresar. Y por parte de Alberto Gamero, dialoga mucho con el profesor Rojas, su asistente, sobre posibles movimientos para minutos más adelante. Aquí viene Steven Vega, atacando Millonarios con Daniel Cataño. Se mueve Juan Carlos Pereira. Primero va retrocediendo otra vez para Steven Vega. Cataño jugando Vega hacia atrás ahora con el futbolista Ginás, de lo mejor del partido también. Desde el fondo la presencia de Jorge Enrique Arias. Toca por el costado izquierdo para Omar Bertel. Bertel se acompaña por esa zona con Ruiz, que cae, no pasa absolutamente nada. No pita la falta el árbitro. Después le pega el balón a Brian Palacios, a Isaac, el lateral para Millonarios. Se ejecuta de nuevo el balón que venía para Macalister. La tiene Maca casi en el banderín del tiro de esquina, en el ataque del área del gente de la Nacional. Sigue Maca, aguanta Macalister, va mostrando el balón, quiere el córner, primero se va apoyando en Bertel, rechaza a la gente de Nacional, le queda Daniel Felipe Ruiz, le pone talento, saca centro para Leo Castro, despeja primero Mosquera, el balón que le va a quedar a Jefferson Duque, Duque cabecea, conecta correctamente con Tatay al espacio, corre Jefferson, corre Ginás, pone el cuerpo Duque, atención, libre Tatay al otro lado, libre Tatay, no lo ve, todavía no lo ve, regresa el balón hacia atrás y entonces viene ahora Brian Palacios, le va a pegar desde ahí, sabe pegar, el impacta. El balón se estrella en el defensor de Millonarios. La tiene Juanito Moreno. Está linda la final, muchachos. Sí, claro. Acelera Tatay, acelera Duque, pero tienen que acelerar los de atrás. Y Ginás atento siempre. ¿Qué partido? Le tapó el espacio, el giro a Duque. Pecho Perea. Con espalda y le quitó toda la posibilidad. Oscar Perea, al pase. Encara Perea, se mete por dentro, tiene que tocar, intenta la pared, se demoró un montón y por esa le ganó Ginás. Tremendo Ginás. No. Sí, Ginás partido, impresionante lo partido, cierre. El partido de Ginás es impecable, ¿no? Es impecable hasta ahora el partido de Ginás. Digo, profe, qué pena, pero Ginás no es un central de selección, no es que tengamos grandes centrales en la selección Colombia. Yo creo que sí, como hay dos o tres jugadores más en el fútbol colombiano, como ese centro delantero que tiene Río Negro. Muy bueno, Marco Pérez, muy bueno. Veterano, muy bueno. Que ha aprendido tanto. Pero le digo lo de Ginás. No, extraordinario. En varias posiciones hay jugadores que merecen un llamadito. A ver que viene Millonarios. Rodean Atlético Nacional, que ahora está armando contraataques. Hay espacio. Atención, Bertel habilitado. Control largo. Cae el árbitro. Dice que no pasa absolutamente nada. No pita penal. Reclama la gente de Millonarios. Llamará
tenemos. Arranca Brian Palacios, encara el primero. Tocó por zona derecha, viene Edier Ocampo. Corre Edier, no pitó el árbitro, señores. ¿Será que va a pasar? Aquí viene Edier Ocampo, intenta Nacional. En Nacional en el área, corre Edier, gana Arias. Ganó Arias, despejó. La pelota se va a la raya lateral y esperan para revisar si hay penal o no a favor de Millo. Seguramente, me parece que se le va a la larga la pelota a Bertel. Fue precioso el cambio de orientación de Pereira. Me da la impresión que se le va larga. A ver, no sé si en el choque, en el cierre, en el cruce de la pierna, se puede poner como pena máxima. A ver, otra vez. Esto es más de apreciación, ¿no? ¿Quién va por quién? ¿Sabes que si es? A mí me parece que puede ser pitable. Le cruza la rodilla, ¿no? A mí me parece que puede ser pitable esta acción. Sí, es pitable. A mí me parece que es pitable, sí. Y hay choque de rodilla. Él pone la rodilla, trata de quitarla, pero no la quita del todo. Y eso le hace resistencia a Bertel. Sí, a mí me parece que es una pelota que se va larga, pero llega el jugador del cuadro Atlético Nacional, cruza y hay contacto de rodilla, ¿no? Lo van a llamar, listo. Lo llamaron del VAR. Lo van a mirar. Y van a pitar penal a favor de Millonarios. Sí. Es una acción pitable. Sí, señor. Que la rodilla, le cruza la rodilla a Ocampo. Lo decíamos, Juan José. Y no se la quita. Completamente no se la quita. Le hace resistencia, mírala ahí. Le toca la rodilla a Bertel. Para mí es una acción pitable. Claro. Mire que se olvida totalmente de la pelota. No, claro. La pelota ya pasó. A ver. En esta sí está claro. No, claro. Sí. Toda la pierna, no es la rodilla solamente, toda la pierna izquierda de Ocampo obstaculiza el tránsito de Bertel. Sí, a mí es una acción pitable, perfectamente pitable. El contacto existe, la pelota ya pasó, ¿no? Y el jugador se olvida, más, no va a la pelota, va hacia la humanidad del adversario. Ahora, cuando vos sacas pierna izquierda de esa forma y te apoyas en la pierna derecha, por eso Bertel va, después vuela por el aire, porque Ocampo sabe que se le va a venir en sí y se soporta bien en la derecha. A ver, decisión de Inestrosa, decisión de Johnny Inestrosa, dice con el VAR. El VAR llamó al árbitro y esta es la consecuencia, Ricardo y Juan José. Era una acción pitable, el contacto existió. El jugador del cuadro Atlético Nacional con la rodilla de él golpea a Bertel, lo desestabiliza y el contacto es claro, como para pena máxima. Ya la pelota ha pasado, ¿no? Ya incluso la pelota ha pasado. Sí. Le toca venir a Ocampo un balón, un jugador que le corresponde marcar a Palacios. Porque Bertel es de Palacios. Palacios lo acompaña hasta un punto y de ahí lo abandona. Bien lo de Pereira porque tiene una visual enorme. Pereira no solamente olfatea espacios, ocupa espacios, toca en corto, sino que tiene también esta otra virtud de jugar en largo, porque toda la descarga la hace Pereira. Bueno, es un lindo duelo. Se pudo evitar la pena máxima. O sea, a mí me parece que es una pena máxima que no, o sea, no había por qué cometerse esa pena máxima. Había que coger el riesgo. No, era evitable esa pena máxima, la verdad. Pero eso es parte de la formación de estos muchachos, como pasó en el partido hace 3 días con el pelado Velázquez, ¿se acuerda, Eduardo? Sí, claro. ¿Eh? Que no se decidió a correr detrás de Cataño. Pero eso pasa con los jugadores jóvenes que a veces cometen este tipo de cosas. Pero hay que hacerlo, tienen que jugar, porque si no, ¿cómo se forman? Claro. Atención, es un gran duelo. Chipi Chipi es un gran atajador de penales y Leo Castro es un gran cobrador de penales. Sí, lindo duelo. Sí. Le da fuerte normalmente Leo. Normalmente le da fuerte. Bravísimo John Bodner, ¿no? Desconcertado el técnico del cuadro Atlético Nacional. Claro, estos son los detalles que te dañan todo un andamiaje. Porque la verdad no sufría Nacional ya el partido. Ahora, el empate no es malo para Nacional. Pero falta mucho. Y ya no está Dorlan, que ha estado marcando la diferencia. Se fue Dorlan y aquí llegó esta situación, miren. ¡Atención! Todo lo que pasó con esa decisión de Dorlan, Juan José Peláez. Es una falta que también pudo evitar. Tiro penal, dice el árbitro. Claro. Autoriza el juez. Le va a pegar Leo. Viene Leonardo. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fue! ¡Atajó Chipi Chipi! ¡Atajó Chipi Chipi! ¡Un arquero antipenal enorme! ¡Pero qué muchacho antipenal es
es impresionante, Chipi Chipi, señores. Atajó el penal y seguimos 1-0. Están revisando si lo atajó lícitamente. Por ahora, señores, seguimos 1-0. Aprobado por el árbitro. Aprobado, se confirma, lo atajó Chipi Chipi. ¡Qué final tenemos! Cobra, tiro de esquina, despeja Nacional, Juan José Ricardo. ¡Qué final, por Dios! Sí, le dio con más fortaleza que ubicación. Se le olvidó la ubicación a el ejecutor. Y creo que estuvo atento, bien atento a su, prácticamente que al cuerpo. Lo remató el delantero del cuadro atlético del conjunto de los Millonarios. Tremenda la reacción del arquero. Mire, con la pierna la saca, ¿no? Con la pierna saca el remate. Y fue, ¿no? Es un antipenal este man. Sí, sí. La sí. cantidad de penales que ha atajado Juan José. Recuerdan con Pereira. Sí, pero es un arquero especialista para utilizar todas las superficies, sí. para todas las extremidades, las manos, la cabeza. En este caso fue la pierna izquierda y tiene fortuna porque la casó. Centro al área, rechaza Nacional, amigos. Marcador 1-0, sigue ganando el verde. Sigue ganando el verde en el Campín y ha pasado de todo. Ha pasado de todo, muchachos. La duerme Perea, no la durmió. La pelota quedó despiertica y se le escapó a la raya lateral. Y ahora es todo presión de Millonarios. Reacciones, Valentina. Bueno, lo celebró como un gol el profesor John Bodmer, que obviamente sabe lo que está significando esta victoria parcial en el Nemesio Camacho el Campín. Por parte de Millonarios va a haber modificaciones. Se prepara Beckham, David Castro. Perfecto. Beckham, David Castro. ¿A quién va a sacar? ¿A Ruiz? A Ruiz. Creo que Ruiz. ¿A Ruiz será? Sí. No ha tenido un gran partido Ruiz. No ha tenido un gran partido Ruiz. La verdad, no ha tenido un gran partido Ruiz. Tampoco ha tenido un gran partido Cataño. Apariciones muy esporádicas de Cataño. Tuvo una acción muy importante en el arranque del segundo tiempo, pero tampoco ha sido tan participativo del juego. Arden Formen evoluciona con sus nuevas presentaciones Clinical en gel y pote que te protegen hasta 48 horas. Además, nueva fragancia fresca. Arden Formen. El balón que se abre por zona derecha para Daniel Felipe Ruiz. La tiene Millonarios. Atención, esto no ha terminado. Falta mucho por ver en esta gran final. Es más, falta todavía la vuelta en el estadio Atanasio Girardot. Se le escapó a Cataño, que cambió de costado con Ruiz. Será saque lateral para el equipo embajador. Ahí estaba mostrando sí. en el VAR que estaba perfectamente lícito el ataque de penal por parte de Chipi Chipi. Tenía un pie sobre la línea. El izquierdo. La norma. El izquierdo con el que ataja la pena sí. máxima. Exacto. 22 mil personas conectadas en YouTube, impresionante. El cambio Millonarios, ¿es quién por quién? Se va Juan Carlos Pereira, ingresa con el 11, Beckham, David Castro, uno de los hombres gol de Millonarios en esta segunda temporada del año. ¿Y esto? No, retrasa un poco a McAllister. Me da la impresión que puede retrasar un sí. poco a McAllister. Aunque pone piensa... a Ruiz por dentro y a Beckham por zona izquierda. Que piensa uno que Pereira estaba jugando. Cuidado, va Nacional, va Nacional, va Nacional. Intentaba Tatay. Alcanzó a cerrar primero Arias. El balón va a la línea lateral. Juega Nacional desde un costado. Esta era peligrosa para el verde. Claro, claro. Nacional siempre arriba. Se queda con el 4-2. Los laterales salen poco y los dos volantes de marca sostienen. En la zona medular, ataca con cuatro, con los dos aleros, Tata y Duque. Robert Mejía, intenta Robert, la pide Velázquez, Robert que tocó a donde se encuentra Jefferson Duque, atención al rebote, Tatay, Palacios, engancha Palacios, marca Bertel, dudó muchísimo Tatay Torres, se salva Millonarios sí, sí, sí. de nuevo. Se demoró una fracción de segundo, ¿no? Y segundo le dio posibilidad a Bertel de posicionarse bien para poder ganar el duelo. Por zona izquierda. Y otra vez Nacional con la pelota. Aquí va Nacional. El centro desde la derecha. La pelota que va a la raya lateral. Saque de banda que favorece a Millonarios. 0-1. Gana Nacional. No te pares por dinero. Con tu crédito rapidito puedes comprar ya las duras de Willard y pagar después. Pide tu crédito sin complicaciones en cualquier agencia de Peláez Hermanos. 72 minutos. 72 minutos, señoras y señores. Domina la pelota por allí. Giraldo, dejando hacia atrás ahora para la salida con Arias.
Ya está en la cancha Beckham David Castro. A ver cómo se para Millonarios, que corre riesgo. No le queda de otra porque está perdiendo de local la final. Falta todavía la vuelta, eso sí. Ginás en control en todo el terreno medio, jugando por dentro para su compañero de saga, Arias. Ya Nacional simplemente para el bloque en la mitad. No se mete atrás, pero tampoco está presionando. Viene Giraldo, que bien que la descargó. Desató ahora por el costado izquierdo. Ataca ahora Beckham. Y Beckham David ve cómo la toca el futbolista que lo marcaba, que era Palacio. Venía el balón ahora a la zona donde... A Ruiz, encara Daniel Felipe, intenta talento, pone pase ahora, Pumbertel parecía adelantado, centro de Beckham, el salto de Aguirre, el balón de Palacios, con la cabeza va intentando conectar con su compañero, pero vuelve todo para la gente de Millonarios. Es una herradura, ¿eh? Estos hombres nacionales del piso, mira, o sea, volvió a pisar mal Ocampo y creo que le dio un calambre a Aguirre. Aquí me dice Camilo Sixto Vaquero algo muy interesante. Un abrazo para Camilo Sixto Vaquero. Dice: recuerdo que Chipichipi practicaba los penales en Pereira y conocía cómo le pateaba a Leo Castro. Claro, salieron campeones juntos. Es una decisión. Había fuera de juego de Bertel, ¿no? Sí, de Bertel, pero Aguirre acusa cansancio, la falta de fútbol, la exigencia que ha tenido en este segundo tiempo. Le produce el calambre. Puede ser que le vaya a tocar a Atlético Nacional hacer alguna variante, porque ya está sosteniendo mucho la pelota en la parte de Atlético Nacional. Valentina, ¿tiene el dato de la asistencia de público? No, Edu, todavía no ha sido emitido, pero más o menos unas 35.000 personas hoy en el campo. Muy bien. A ver, hombre en el piso, que Cedi Ocampo, problemas para él. Se va a ir Ocampo. Ocampo y Aguirre. Y Aguirre, ¿no? Y Aguirre, que es un jugador que tiene una gran exigencia en esta segunda etapa y en estos minutos en la parte de atrás. No puede salir Aguirre, el otro veterano que incluyó Nacional en este partido. Ya salió Dorlan, y que salga Aguirre. Claro. Tremendo, señores, lo que está pasando en esta gran final. Llegamos a 74 minutos. 74 minutos. Le cuento la asistencia a Valentina. Yo se la envié porque me la envió nuestro amigo Fafa, que le mando un abrazo. La asistencia, bueno, ahí se la envié a Valentina Rincón para que me dé la asistencia, por favor, de público al estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Tremendo cómo celebró el penal. Sí, claro. Gracias, Edu. Estaba punto. Optimista, ¿no? 29.650. A ver, señores, casi 30.000 personas en el Campín. Ataca Millonarios. Sector derecho para Steven Vega. Control largo. Recupera Nacional. Nada, Vega otra vez en reacción. No puede armar el contraataque el equipo verde. La tiene Giraldo. Millonarios corre riesgos en serio. Corre riesgos, pero lo va a intentar mal. Control de Vega, que no entró bien. Saque de meta. Quedan 15. Faltan 15. La calidad. A reventar esa pelota. El arquero Chipichipi, que ahora es una de las figuras del partido. Atajar penal. Claro, un penal. Se acuerda el remate del primer Cataño. Tiempo. Cataño. Sí, ¿no? Claro. Atajó la de Cataño y la de Leo Castro. Dos grandes llegadas de Millonarios en el segundo tiempo. No ha generado tantas llegadas, sí, muy importantes, pero ha tenido un gran protagonista nacional en su pórtico, que es Chipichipi Castillo. A ver qué tiene el balón. La gente de Millonarios pedían falta de Duque, la pitaron. Jefferson Duque comete falta. Es tiro libre para el equipo embajador, que se le acaba el tiempo. Está perdiendo en casa y si esto se mantiene, tendrá que ir a remar al Atanasio. Es una final de dos grandes. No se puede descartar a nadie, nada, ni nada. Nada, nada. Todo puede pasar. Así como Nacional está ganando hoy en Bogotá, también ganó Nacional Millonarios en Medellín. Hace poquito. El pasado fin de semana. Y nada, o sea, esto, el 1-0. Muy parejo. Es muy parejo. Es muy parejo. Es muy parejo. Domina Arias. La tiene Jorge Enrique. Apertura para Beckham David. La tiene el Spice Blue. Se lanzó con todo a marcarle un hombre. La tocó el de Millonarios. Le toca a Palacios marcar como lo está haciendo. Los punteros de Nacional convertidos en laterales también, porque los laterales naturales juegan más adentro. Entonces se defiende Nacional, ¿qué? Con seis en por momento. Por momento se tiene que defender con seis. Y Millonarios le tiene que poner ritmo al partido. No tiene que hacer un tránsito lento y menos carretear, porque eso le da comodidad a Nacional.
Cataño, va jugando para Ginás, que se quiere devorar la cancha, va Ginás, Valdés saca la pelota limpiecita Nacional, intenta el contraataque, el equipo verde corre, no hay falta. Falta sobre Tatay, señores, infracción y respira Nacional. Con la app de Rushbet tienes siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya. Rushbet. Autoriza Coljuegos. Se va a cobrar. Gracias a toda la gente que nos acompaña en Win Sports. Gracias a la gente que nos acompaña en YouTube. Mi Dios les pague, qué nota. El código QR que tienen en pantallas para verlo por Win Sports más. El juego de vuelta será el próximo jueves, la otra semana, en el Atanasio Girardot. Pedían falta. El árbitro dice nada, señor. Arriba, que no pasa absolutamente nada. Jefferson Duque, por favor. La tiene Juanito Moreno, que es también un hombre señalado por el gol de Dorlan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mire, el minuto 78 casi, Eduardo. Todavía falta, pero de mantenerse esta victoria es una victoria muy importante para Nacional y para el técnico John Butler, pensando en que viene el clásico frente al Deportivo Independiente Medellín por Liga, ¿no? Y que venía de perder y, o sea, perder otro partido más en forma consecutiva no es nada bueno. Ahora por lo menos tiene una dosis, una inyección importantísima con este resultado. Si se mantiene, el técnico John Butler. Bueno, No te vares por dinero. Con tu crédito rapidito puedes comprar ya las duras de Willard y pagar después. Pide tu crédito sin complicaciones en cualquier agencia de Peláez Hermanos. Amarilla, Valentina, por favor. La segunda de Atlético Nacional para Brian Palacios. Ha molestado Brian Palacios. Ay, me gusta lo que está haciendo el árbitro. Ha hecho un buen partido, sí, en Estorosa. Salvo. Pero si esto se hiciera más seguido, seguramente no hubiera tanta simulación y tanta paradera interrupciones del juego en Colombia. Va Millonarios con Ruiz. La tiene McAllister. Hable para Steven Vega. Centro de Vega al área. Atención. Cabezazo de León. Concepción de gol de Millonarios es impresionante, como el que le habían anulado en el primer tiempo, elaborando, tocando, juntando hombres, sumando hombres en ataque, además con una gran virtud del delantero Leo Castro, que se anticipa la marca, aprovecha, y aquí lo estábamos comentando con el profe, el tema de Aguirre. Aguirre no está al 100%. No, no está al 100%. No está al 100%. Sí, ahí en ese movimiento que hace Leo Castro, porque Leo Castro primero lo lleva para atrás y después lo anticipa adelante. Él venía ya acalambrado, acuérdate que eso lo habíamos comentado. Y aquí lo sintió. Y cuando cae, se acalambra nuevamente. Millonarios tiene una gran dinámica. Se le ve ya muy ajustado por fuera y por dentro. Está moviendo mucho la saga de Atlético Nacional. Y la reacción, o sea, no hubo reacción del arquero Chipichipi Castillo. Me llama la atención. Es que no esperaba. Además, que tampoco esperaba que se la pusiera abajo al rincón, porque esa pelota se va abajo al rincón, ceñidita al palo, muy difícil. Pero no reaccionó el arquero Chipichipi Castillo, que simplemente acompañó la acción con la mirada. Triste mirada, porque se fue al fondo de la red. Empata Millonarios sobre 81 minutos de juego. Cambios.
Sí, señor, se acaba el partido para Felipe Aguirre, también para Jefferson Duque y para Óscar Perea. Ingresan respectivamente Cristian Zapata con el 2, Emilio Aristizábal con el 20 y con el 11, Jader. Y mire, a propósito del tanto de Leo Castro, está consolidándose como el goleador del certamen de la Copa Betplay Di Mayor, su sexto tanto en la competencia. Con la app de Rushbet tienes siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya. Rushbet. Autoriza Coljuegos. Se va Duque. Entre Emilio. ¿Qué promedio queda este equipo? La salieron ya. Lo que pasa es que Zapata. Orlando, lo que pasa es que Zapata. Ahora sale Duque. Zapata es el único veterano que entra. Zapata le pone un poco de años, ¿no? Entra, ¿quién más? Yader entró y Yader, que también es joven. 1-1 el marcador, señores. Se empató la final. Se levanta la pelota, viene a zona defensiva de Millonarios. El marcador está 1-1. La final vuelta va a estar tremenda en el Atanasio. Tremenda en el Atanasio la final vuelta, muchachos. Espectáculo lo que nos espera en nuestro amado fútbol profesional colombiano. Zapata la manda arriba. Emilio que la baja, se abre para Tata y juega a Bertela. Hay mucho peladito en Nacional, dice Juan José Peláez. Emilio, Aristizábal, que la va abriendo, arranca el hijo de Aristi, tocó para Brian Palacios, Palacios en cara, avanza, sigue Palacios, ¿cuántos que me voy? Le va a pegar Brian Palacios, impactó, el balón va a la línea final, gran jugada, saque de meta. ¿Tú? Sí, tú, que sales de vacaciones sin Asiscar. Mira si te da un simple dolor de garganta. ¿Sabes decir ibuprofeno en francés? Con Asiscar te atienden por WhatsApp y en tu idioma. Te puede pasar. Mejor viaja más tranquilo con Asiscar. Atacando Millonarios de nuevo. Empató el partido, señoras y señores. Intenta ahora Daniel Cataño. La tiene Daniel. Balón que va fortísimo. Corre Ruiz, inalcanzable. Lo aplaude a su compañero. Se va a la línea lateral. Saque de banda que favorece a Nacional por izquierda. Ruiz definitivamente terminó jugando por zona derecha. Lo que tiene que intentar Nacional, y creo que también es una buena lectura en torno a los jugadores jóvenes, para correr un poco más, meterle a jugadores jóvenes que corran, que ayuden, pensando en por lo menos no perder el partido, ¿no? Si sí. No lo puedes ganar, no lo perdás, ¿no? Esa es la idea, refrescar no solamente para dar alternativas arriba, sino para cerrar espacios atrás, porque tienen que acostumbrar. Esta es la jugada, Leo que lo lleva atrás y después lo anticipa adelante. Sí, Valentina. Castillo, Sergio Mosquera, John Freddy Duque son los únicos jugadores que superan justamente los 25 años en estos jugadores que están en Atlético Nacional, junto a Sergio Mosquera, me faltaba. Y amarilla para David McAllister. Perfecto, amonestado Maca. Quedan 5 minutos, profesor Peláez. Hay problemas con Eddie Ocampo. Yo no sé Nacional este año qué va a lograr, ¿cierto? Pero lo cierto es que sosteniendo estos jugadores al año entrante, no sé si el año entrante será. Aquí hay una falta. Uy, esto hay que revisarla, profe. Una falta fea. Hay que mirarla, ¿eh? Cuidado, Maca. Cuidado. Porque tiene muy buenos jugadores Nacional, pero son a veces muchos juntos, ¿cierto? Sí. Entonces se le nota un poquito desequilibrado. Este es un proyecto a mediano y largo plazo. Pero ojo, exactamente. Profe, pero también entendamos algo. No es que Nacional no tenga más, lo que pasa es que los dos jugadores están lesionados. Miren, no, de Nacional, claro, Román, no, claro, de la experiencia, no, claro, está lesionado. Claro, no, claro. De Bosa está lesionado. Pero nosotros, Angulo nosotros está lesionado. Que, nosotros tenemos que decir eso. Sí. Sí, que es un equipo que a veces muestra sus desbalances. ¿Eh? Y hablamos de desbalance en cuanto a edad, pero tienen un potencial enorme. Son muy buenos. La calidad que tiene de jugadores. Tienen muy buenos jugadores. O sea, tiene muy buenos jugadores. Y tiene unos partidos. O sea, y uno se da cuenta que con un jugador veteranito como Pavón y ese muchacho aquí en remo momento, estallan los pelados porque se sienten protegidos, respaldados por el veterano que lidera y que conduce. Sí, señor. Hay problemas con Edier, Valentina. Es que fue un golpe fuerte. A ver, está pidiendo cambio Edier, ¿eh? McAllister diciendo que cambie, ¿no? Ah, no, es lo que no. Sí, señor, pide el cambio y ya obviamente lo analizan. Es que el que pide el cambio es McAllister y después también el cuerpo médico. Ya el kinesiólogo, digo, pues, cambia. A ver. Pero si vale, vemos la jugada, ¿no? De nuevo. Con la app de Rushbet tienes siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya.
RushBet. Autoriza Coljuegos. Bueno, a ver, se va a ir Eddie Aerocampo. Me encantaría ver la jugada otra vez, sí, la verdad. Le estarán diciendo al árbitro. Hay que revisarla. ¡Cambio! Se fue Eddie Aerocampo, lesionado, ustedes lo veían en pantalla. Y bueno, ingresa Alexandro Licona. Y en Millonarios se preparan tres hombres: Larry Vázquez, Fernando Uribe y Edgar Guerra. Muy bien. Partido frenado un poco al minuto 87 y medio. Están empatando 1-1 en esta final en el Estadio El Campín. El árbitro dice que a jugar, así que no van a revisar nada. Ahora me quedé con las ganas de verla de nuevo. Sí. La jugada. Solamente la vimos una sola repetición. Sí. A ver, ¿qué la tiene por aquí Tatay? Tatay, mire, corre riesgos. Tatay, corre riesgos. Va atrás. Pero mire cómo está. Están yendo los laterales, no puede perder el orden, el posicionamiento. Atlético Nacional, Millonario refresca y va con todo estos últimos minutos. Así es, 88 de juego. Quedan dos y lo que adicionen, yo creo que van a adicionar 8, 9, 10 minutos más o menos. ¿Será? Sí. ¿Tanto? Pues últimamente están adicionando bastante en Colombia, es otra de las buenas costumbres que tenemos que tomar. Marca Mosquera, tiene que ir con su arquero. Chipi Chipi, Mosquera la quiere estrellar sobre Maca. Lo que hizo fue mandarla a la tribuna. Ahí saque lateral que favorece a Millonarios. Se jugó para Daniel Felipe. Ruiz Taco, Maca. Otra vez para Daniel Felipe. Ruiz en cara. Lo marca muy bien la gente de Nacional en esta. Sin embargo, el rebote que favorece a Maca. Se le escapa Ruiz. Y Mosquera que la va impactando. La manda a cualquier lugar. Ya Nacional no quiere saber nada del partido. Y hay que pensar en la figura del juego. Ya Nacional está pensando en el 1-1, ¿no? Pensando en el 1-1, rebotando y sacando esa pelota a como de lugar. Cómo juega bien el veterano Calistra. Ah, no más. Cómo lidera, cómo recupera otra vez. Y le aguanta el tanque. Y todavía le aguanta el tanque. A ver, cabezazo. Intenta Atlético Nacional. Hay espacio de lado y lado. En la conducción es un poco larga. Sin embargo, la tiene bien Duque. Abre por la banda derecha. Encara Brian Palacios. Pedían falta anterior. El árbitro no pita absolutamente nada. ¿O sí? Detiene para que lo atiendan al jugador de Nacional. Partido detenido en 89 minutos. Van a dar un montón de adición. No pitó la falta. Pitó la falta sobre Duque. No la pitó. Ah, no la pitó. Simplemente lo detuvo para que lo atendieran. A ver si era o no. No, eso no hay nada. Una carga. Hombro a hombro. Sí, falta no es. Valen. Bueno, se prepara triple modificación en Millonarios. Se retiran Leo Castro, David Macalister Silva y Daniel Ruiz. Ingresan Fernando Uribe, Edgar Guerra y Larry Vázquez. Fernando Uribe. Larry. Y Daniel Ruiz. Y se va, ¿no? Y Guerra. Y Edgar Guerra, perfecto. Por Guerra. Van a dar 10 minutos. ¿Ya dieron la adición o no? Mínimo 10 van a dar. No, señor. 25.000 personas conectadas en YouTube, muchachos. La final vive. Es empate parcial en el Campín. Muy pareja la final. Muy dura, muy dura. Con de todo un poco. Ginás mandó arriba. Corre Guerra. Cubre Mosquera. El balón se va a la línea final. Saque de portería para el equipo verdolaga. Ya sabemos cuánto van a adicionar. Va a ser noticia esto. Es noticia lo que van a adicionar en el Campín. En el empate 1-1 entre Millonarios y el equipo verde Nacional. La pide Emilio. La quiere Emilio. Hablo de Aristizábal. Va a reventar primero el arquero. Bodmer un poco desesperado. 10 más. Miren cómo dije. Más. Mínimo 10 minutos iban a dar. Hay partido. Todavía es un montón mucho, de ¿no? partido. Es un montón. Despeja Chipi Chipi. Manda el balón. Va peinando primero un hombre. Aguanta. Y no puede soportar en total la gente del equipo verde contra Tai. Y el balón que se va a un costado. Saque lateral que favorece al equipo de Millonarios. Lucen exhaustos ya los jugadores. Claro, pero ha sido un partido también de mucha entrega de Mejía y Duque. Son volantes ha de recuperación de Nacional. Dobletearse mucho en esa zona medular. Ahora la gente joven que entra a Nacional le va a ayudar mucho. Mírenlo ahí. El árbitro pita una nueva falta. Será tiro libre para Millonarios.
Todo lo quiere hacer más rápido Millonarios. Nacional quiere hacerlo todo lento. Y ahora vuelve el equipo embajador. Aguanta la pelota el Fercho Uribe, que la abre por zona derecha. Viene cabecea Licona. Y Licona tiene que despejar. Hace la tarea Licona. La mandó a terreno defensivo de Millonarios. El control de Arias. Se avanza, señores. De los 10 minutos que dieron, van 2. El tiempo está corriendo a toda. ¡Qué final! ¡Cuidado, Ginás! ¡Cuidado, Ginás! Se la roba Tatay. ¡Cuidado, Ginás! ¡Cuidado, Ginás! Con esta ataca Yader Gentil. Yader Gentil tiene el balón. Tiene Yader Gentil. Escapó entre dos. Marca Vega. Falta, pito el árbitro. Tiro libre para Nacional, que respira con un tiro libre ofensivo. Richie, Juan José. Creo que es el único duelo que ha perdido Ginás en todo el partido. Sí. No había perdido, siempre fue perfecto, preciso. Sabe que para mí no había nada. Inclusive para mí tampoco había, no había falta. Se le mete entre los dos, no están bien respaldados los jugadores de Millonarios. No me parecía falta, pero la entrada de este pelado Yader, la entrada de Tatay, la entrada de Emilio, le da otro revulsivo Atlético Nacional en estos últimos minutos. Es decir, ya no es solamente defender, sino tener posibilidades de ataque también. ¡Ay, tiro libre! ¿No cree que antes era un poco más temprano los cambios? Lucía muy cansado Nacional. Perea, Brian. Me quedé pensando sobre todo en lo de Aguirre. Lo de Aguirre, sí. Centro al área. La pelota está para Zapata. El rechazo de Millonario. La pelota vive. Le queda Larry. Larry para reventar. Pega el balón. El hombre de Nacional se va a la línea final para el saque de meta. Tiene que ir a tomar posiciones defensivas. Va lento Zapata para el contexto del partido. No, el equipo tiene que regresar. Claro, ahí. De una la mandó Millo. De una la mandó Millonarios. Cuidado con esta. Cuidado con esta. Va Guerra. Guerra le decía que tenía que volver rapidito. ¿Qué pito el árbitro? Algo pitó el árbitro. No sé si dice que no había autorizado el saque de portería. Ya saben que por protocolos de VAR tienen que tomarse un tiempo para las reanudaciones. Creo que es por eso que no había autorizado el saque de meta. Bueno. Qué noche. 25.000 personas conectadas en YouTube. Mi Dios les pague a todos, de verdad. Impresionante, impecable. Notable lo que vivimos con ustedes. Andrés Ginás jugando en corto. Quedan 6 minutos reales de partido en el Estadio El Campino. Otra vez llega la barca un hombre Nacional. Bien por Brian Palacios, trabajando un montón. Brian Palacios está trabajando un montón, como toda la gente de Nacional. Es una final, hay que trabajar. Hay que trabajar. También está medio acalambrado Palacios. Ahora se viene otra exigencia para el fin de semana para Atlético Nacional. Aquí los preparadores físicos, los especialistas en esto, en recuperación, son vitales. Tatay buscando a Yader Gentil. Otra vez Ginás. ¿Quién es la figura del partido? Sí. Ginás es enorme. ¿Quién es la figura? No, Ginás para mí. Ginás. Sí. Dorlan fue el primer tiempo, pero se fue temprano. Sí. A mí me gustó mucho el trabajo de los dos recuperadores de Nacional también. Chipi Chipi Maca. Bueno, elijamos. La figura, por favor, para Valentina Rincón, si es tan amable. Andrés Ginás. Ginás, la figura para Valentina Rincón. La tiene Giraldo. El balón que se va a ir a la raya lateral. Saque de banda que favorece Atlético Nacional. Últimos 5 minutos reales. La figura, Ricardo. Ginás. ¿Qué dice Juan José Peláez? Ginás. Para nosotros es Ginás. Veremos si coincidimos con la transmisión de Win Sports Más. Los candidatos son Maca, Dorlan, Chipi. Por ahí es la cosa. Se jugó. Saque lateral. Aguanta el hombre de Nacional. Pedían falta. No concede el juez. Despeja como puede Arias. El balón que se va a levantar a la posición de Zapata. Cristian Eduardo saltó, aguantó y despejó. La tiene Atlético Nacional en una de las últimas del partido. El hombre que cae, el árbitro dice que no hay nada. La tiene Millos, la juega Larry. Viene Vázquez, se nos consume el compromiso. Qué final y falta, la vuelta emocionante en el Atanasio. Esto va a ser impresionante el próximo jueves. Aguanta Guerra, cae, no pasa nada. La tiene Yader. Hugo internamente va para Tatay. Tatay, ¿a dónde va? ¿A dónde va? A jugar por dentro. El pase que venía para Yader. Intenta enganchar, recupera Millonarios. Y cuidado, que hay superioridad número. Aquí viene Guerra, que se frena, termina encarando, corre Edgar Guerra, va Millonarios, la quiere mandar al área, cae el hombre de Millonarios, no pasa absolutamente nada. Mosquera, este que la levanta, activa ahora Emilio, otra vez Ginás, impresionante partido de Andrés. Ahora Giraldo, la figura del partido Ginás, gracias a la gente que nos acompañó. Últimos 4 minutos, Arias quiere avanzar, pone el pase, anticipa Zapata que entró concentrado, le queda Beckham, encara Beckham, centro al área, Chipi aguanta, encajona,
y se queda con algunos segundos para el verde. Últimos tres minutos, todo el tiempo están enfocando en la producción a Memín, porque fue clave la salida de Memín, claro, para el partido. Claro. Fue clave la exclusión para la ventaja que tuvo Nacional, ¿cierto? Claro. Y después fue clave la salida para el recogimiento que tuvo que hacer Atlético Nacional. Los cambios le han ayudado al cuadro verde. También hay cansancio en Millonarios. O sea, lo que pasa es que lo de Dorlan fue tremendo porque, o sea, estaba esperando Nacional que un jugador de experiencia le diera la posibilidad de asegurar un partido, de ganar el partido. Y resulta que el jugador de experiencia lo tienen que sacar porque lo traiciona. Ha sido, ¿no?, bueno el manejo. La emotividad del juego, ¿no? Ha sido bueno el manejo del gol. ¿Sí? Sí. A mí me parece que primero la inclusión. Uy, tarjeta, ¿eh? Falta de qué color y para quién la tarjeta, por favor, Valentina. Robert Mejía, la tercera en Atlético Nacional. Claro, lo barre abajo Mejía. Qué falta. Que recibió fue Cataño, ¿no? Sí, claro. Cataño. Y ojo a la pelota quieta, ojo. Es una acción de pelota quieta sobre el final del partido. Y ya todos sabemos lo que Millonarios puede hacer con la pelota quieta. Últimos dos minutos. Es que a Bodmer le ha tocado un partido bravo para dirigir. Ahí se remontaba, me parece que mentalmente lo trabajó bien el equipo. Porque este Nacional de hoy fue distinto al de hace tres días. Centro de Cataño. La pelota vive, la rechaza Atlético Nacional. Y Velázquez que le impacta para sacarla de ese lugar. Le queda Cataño que corre riesgos con ella. La tiene Daniel Felipe, todo lo sabe el 10. Aguanta Daniel Felipe, Cataño. Marca Nacional, está muy cerca de cometer la falta. Cataño la manda al área, atención. La aguanta Leo y no la puede soportar por allí el futbolista Fernando Uribe. Ataca Brian Palacios, encara Brian Palacios, engancha para un lado, para el otro. Ginás ya le dijo adiós, sigue Brian Palacios, la estrella ahora sobre Fernando. La pelota que se abre, qué final muchachos, qué partido nos han dado. Una linda final, minuto y medio, falta minuto y medio, gana la gente de Nacional. El partido está hermoso, qué final, Reverra Richie, Juan José. Tremendo. Hermoso, arranca ya de Gentil, Jader Gentil, para dónde va a girar, hacia la zona despoblada. Sigue Yadier, la puede tocar para Tatay, está habilitado. Atención porque está habilitado Tatay. Va Nacional hasta el fondo. Atención con esta Tatay en el área. Centro de Tatay. La manotea el arquero Moreno. La deja viva, la rechaza Millonarios desde atrás. Vuelve Nacional en una de las últimas. Robert impacta o toca. La toca y la contiene para aguantar y administrar el resultado. Qué partido, qué final brindan. La tiene Robert. Retrocede y ahora enfría la situación. Claro. Sí, pero por momentos da la impresión que ninguno de los dos se contenta con el 1-1. ¿No? Claro, pero Nacional ha igualado de alguna forma las carnes, ¿cierto? Con los cambios, con la gente por los costados. Yader es muy importante por esta zona izquierda. Y lo de Palacios también es destacable. Lo del zurdo del Atlético. ¡Cuidado! ¡Uy, qué libre que está! ¡Uy, qué libre que está por dentro Cataño! Marca un hombre que está amonestado. Casi comete la falta. Le queda Bertel la última. Bertel toca para Beckham. Marca la gente de Nacional con Licona y compañía, señores. Aguanta Licona. Se estrella córner. Es córner. Tiro de esquina. Lo último del partido. ¡Qué remate! Últimos segundos. Tiro de esquina para Millonarios. La última la tiene Millonarios. En la pelota quieta va Ginás. Dice, espérenme. Voy a ir. Y va a ir a buscar el cabezazo. Millonarios tiene la posibilidad en esta última. Tiene la posesión y tiene la opción el conjunto albiazul. Última jugada del partido. Última jugada del partido. Tiro de esquina para Millos por izquierda. Centro al área. Rechaza Atlético Nacional. El rebote que le está quedando a Bertel. Quiere escapar el hombre del verde. Lo marca Bertel y va a ser empate en el Campín. En una linda final de Millos y Nacional, muchachos. Qué bien la hemos pasado. Tremendo juego, ¿no? Tremendo juego. Tremendo. Con una intensidad enorme. Entregados los dos. Sí. Buen manejo táctico de uno y de otro. Insisto, el trabajo del árbitro ha sido muy bueno. Muy bueno. El árbitro influyó mucho en la posibilidad de que viéramos un partido de estos. Porque no se dedicó a pitar y a pitar y exacto, a pitar todo. Es mejor equivocarse por exceso que por defecto, ¿cierto? Porque a veces se le fue la mano porque no pitó algunas cosas que había que pitar en consideración de los entrenadores. Pero por lo menos permitió la dinámica, el ida y vuelta. Muy bueno. Un equipo, un partido intenso, generoso en el esfuerzo de parte y parte. Lo único que le faltó, o lo único debatible, es la roja a Dorlan. Pero fue un buen arbitraje. El resto, todo bien. Y no sé si la falta Ocampo. Ah, esa habría que mirarla, que no la hemos visto bien. No la vimos bien. Atención, se va a acabar el partido. Dieron 10 y van 11. Saca Nacional, el balón va a terreno medio. Señoras y señores, se ha escrito la historia. Han empezado.
Campín. Millonarios y Atlético Nacional 1-1. ¡Qué final! ¡Qué partidazo vimos! ¡Qué partidazo en la pantalla de Win Sports! Donde ven al equipo que verdaderamente aman, es otra cosa, es especial. Harás lo que sea por verlo, nada te detiene. Igual, ¿no era? No te pares por dinero. Con tu crédito rapidito puedes comprar ya las duras de Willard y pagar después. Pide tu crédito sin complicaciones en cualquier agencia de Peláez Hermanos. Bueno, señores, gracias a las más de 25.000 personas que se conectaron con 27.000 personas al final. 27.000 personas conectadas en esta transmisión en YouTube y muchísima gente en sus hogares en la pantalla de Winsports. Con ustedes, Ricardo Henao y Juan José Peláez en comentarios finales para despedir esta transmisión. Nos vamos felices, ¿no? Sí. Porque vimos un gran espectáculo, un gran partido de fútbol. No lo merecía perder Millonarios, no merecía perder Atlético Nacional. Me parece que hicieron un partido muy digno de una gran final. Esto dura 180 minutos. Los 90, la verdad, nos dejaron muy tranquilos porque vimos dos equipos entregados, luchando, que lo dieron todo, que plantearon el partido para ir a ganarlo. Nacional planteó el partido en el primer tiempo para ir a buscar la victoria y después le tocó a Millonarios remar, ¿no? Río arriba para poder encontrar la igualdad y la consiguió también con justa razón, con justa causa, buscándolo y haciendo un trabajo muy meritorio el equipo de Alberto Gamero. Dos equipos grandes, históricos, y hoy jugaron como tal, grandes e históricos, y hoy lo hizo muy bien Atlético Nacional, olvidando lo que le pasó el fin de semana, que no era fácil, y un Millonarios que en medio de todo mantuvo ese gran nivel de competencia. Agradable el partido, generoso en el esfuerzo de parte y parte, algo que promovió el mismo juez dentro de la cancha, y eso hizo ver un partido dinámico con algunos excesos, sí, con alguna vehemencia en los duelos que no se corrigió, sí, puede ser, pero aquí se abona sobre todo lo que ya dijo Rich, la postura táctica, mental, estratégica de Atlético Nacional después de la derrota de hace 3 días y la respuesta de Millonarios después del gol de Atlético Nacional. Juan José, Ricardo, un gran trabajo, muchachos, qué linda transmisión, gracias, impresionante. Oh, impresionante, bueno. La taquilla, Valentina Rincón, gran trabajo, al equipo de producción igualmente, Richie, gracias por todo, al ingeniero Santiago aquí, a todos nuestros compañeros allí en Bogotá, gracias, un abrazo gigante. De parte de Eduardo Luis, el Talk Zero Later, mañana a las 4 lo debatimos en el show de este partido y previo al Colombia-Brasil. A propósito, vamos Colombia, carajo, que le podemos ganar a Brasil, vamos. Viene última jugada con nuestros compañeros a pasarla bien, que debe estar Marijuli. Abrazo para todo el equipo, última jugada. Chao.